¿Qué pasa, people? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Title Tuesday. Mi nombre es Pepe Cuenca y es un absoluto y verdadero y supino placer estar aquí con todos vosotros en otra nueva sesión de. Vamos a ver cuántas piezas nos colgamos en el día de hoy. Un torneo que tiene muchísimos jugadores. Estoy viendo, eh, están ya apuntados 333 jugadores. Estamos en el ranking número 79. Y vamos a ir al ataque. Vamos a ir al ataque. Vamos a empezar a utilizar nuestro repertorio enigmático. Solo me ha dado tiempo a preparar, como dije que queríamos jugar E4, solo me ha dado tiempo a preparar E5 y la Karokan. ¿Vale? <laughs> Porque he tenido bastante lío. Pero poco a poco nos vamos a ir adaptando a ese repertorio enigmático, ¿no? Ojo, tenemos aquí a Marilyn Monroe, ¿no? <laughs> Esta foto venían con la casa, ¿vale? Eh, mi apartamento que me compré venía amueblado. Así que. No he tocado nada, la verdad. Como podéis imaginar, no soy un gran especialista en decoración de interiores. Pero. pero bueno, un saludo ahí a la Peña. Eh, ¿Pongo la lavadora o no pongo la lavadora? <laughs> el otro día nos dio más o menos suerte, ¿no? Igual hay que poner la lavadora para, para alcanzar el récord de, de 8 puntos, ¿no? Que se nos escapa. Un saludo ahí a Jorge Sánchez, a Bultulsuan. ¿A ¿Quién más está por ahí? David Soldado, a Carlos Boco, a Julio Cadavid, a Diego Pereira, a Javier Nieto. Mucha peña ya. Y. Y bueno, pues vamos a echar un, un ratejo, ¿no? ¿Cómo va vuestra vida? Estamos a martes, ¿no? Claro, iba a preguntaros por el día, pero estamos en el martes de titulado. No he podido hacer el otro porque tenía que preparar una clase que tenía con Cheskit, ¿verdad? Y que también hemos hecho en el canal, que os la recomiendo. Si queréis ver cómo funciona más o menos la India de Dama, vuestra una partida. He estado. Haciendo eso antes y después me he ido al gimnasio, así que no he tenido tiempo para hacer el otro Title tío. Pero, pero vamos a ver, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacemos hoy? ¿Qué pasa, a Eto? Eto, hombre, tenemos a Eto, que es grande. Desde Santa Fe nos saludan también. Y esto comienza en un minuto, 20 segundos, estamos ready para el party, ready para la acción. Y, y bueno, el objetivo como siempre es hacer récord. No sé si mi récord... Está en 7 o siete y medio. Diría que si he conseguido 7,5 y medio solo fue en una vez. Pero ya sabéis que en el 90% de los titles del Tuesday hago 7 puntos. Así que, Pepe, gran actuación en la CMS. Me dolió el mate tanto como a ti. Qué colapso, ¿eh? eh madre mía, era 2-0 a mi favor. Y después conseguí defenderme ahí en una posición difícil. Era 2 y medio medio. Y oh, eh, ahí estuvo medio match, ¿no? En ese mate estúpido que me dejé. ¿Verdad? Pero bueno, por lo menos volví a sentir que podía competir, ¿no? Así que pues, llevo, llevo una racha regular. Así que bueno, eso es un buen golpe de ánimo para, para los torneos que vienen ahora. Entre los que se encuentra el Campeonato de España por equipo y el Campeonato de España individual. Que para mí ya sabéis que es el torneo más importante de, del año, ¿no? Así que. Let's see what happens today. Y claro, lo importante es un rato, como dice ahí Jorge Martín, ¿no? Es pasarlo bien. Y ya está, ¿no? Que para eso estamos aquí, ¿no? A otra cosa más seria, 428 jugadores. ¡Qué maldita locura! Estamos en el número 100, 100... No, 90 y pico. A ver, que me vea. Sí, estamos en el número 100 y pico. A ver, si estamos aquí. Parece que va a comenzar ya la ronda en 0-1. ¡Pim-pam! ¡Ojo! Me toca Flor. <laughs> me toca Flor, no me lo creo. <laughs> Está aquí en mi casa, además. En otra habitación. <laughs> vamos a ver qué nos juega Flor. Y... ¿Qué nos va a jugar India de Rey? ¿No va a jugar India de Rey, no? Pues porque yo decía que iba a jugar E4. No he jugado E4, ¿no? Vamos a ver qué nos hace Flor. No, no me puede ganar, ¿eh? No me puede ganar, que luego me vacila. De 4, Y... vamos a jugar en la línea con H3, que sé que le molesta bastante. Sé que le molesta. <laughs> Sé que le molesta bastante. Alfil 3 ¿Ahora qué vas a hacer, diablilla? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Eh? D5. Vamos aquí. Ahora A5, caballo A6. Me juega con C6. Vamos a jugar con caballo F3 rápidamente. Peón por, peón por. Y caballo BD7 nos hace. Qué truana. Caballo D2. Vamos rápidamente aquí con nuestras piezas. Y A5 me hace. Muy to pain, muy to pain. Quiere saltar con el caballito a c 5 ¿no? Entonces, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer? Caballo C4, tiene buena pinta, ¿no? Viene caballo C5. ¿Sabéis qué le voy a hacer? Voy a hacer un. No sé qué le voy a hacer. Le voy a hacer una 3 aquí. Le voy a hacer una 3 para ver si. Bueno, le meto un torre B1 en algún momento y jugar B4 contra el caballo de C5. Así que. Bueno, pues. ¿Qué tal este torre B1 aquí, dicharachero? Torre B1 para B4. Si A4, me lo como y caballo por A4. Y bueno, ya estará mal. Que no tengamos ventaja ahí, aunque la posición sigue siendo compleja, evidentemente. Sigue siendo muy compleja. Y vamos a hacer al fil por C5. Venga, he dicho que me lo iba a comer, pues me lo como, ¿no? Peón por y caballo por A4. No es, está lejos de ser claro, ¿no? Está lejos de ser claro. Claro, tengo que de hablar bajito que me escucha las ideas, ¿no? Esto es un locurón. Claro, caballo H5 no pasa nada, porque siempre tengo G3, ¿no? Que es una idea típica en estas posiciones. Juega Dama 5. Vale, y nosotros pues vamos a hacer caballo C3. Volvemos a casita por Navidad. B5 siempre tenemos alfil por B5. Y rápidamente está viniendo este caballo a C4 buscando ahí un poquito de diableo contra contra esa dama, ¿no? Lo siento, Pepe, pero en esta polla flor nos dices Andrés Serrano. ¡Pero qué mala persona! Está Hans Niemann, ¿eh? Hoy es el retorno de Hans Niemann aquí a, a chess.com. Ya sabéis que han solucionado sus diferencias. Y, y entonces hoy está jugando el title Tuesday el, el diablo. Me gusta el caballito en C4, la verdad, me gusta muchísimo. Me quiere tirar B5, evidentemente, así que hay un par de opciones aquí. Vamos a jugar caballo C4 rápidamente. Si la dama se va a C7, quería fijarle aquí la estructura de peones con A4, ¿no? Para que no pueda soltar B5 y realmente no tiene más casillas para la dama, ¿no? O sea, A7, C7, no se puede quedar aquí molestando e incordiando. Creo que es clave... Evitar ese B5 que me puede intentar hacer, ¿no? En esta posición. Juega dama, dama 7 y aquí a 4. ¡Ah! Hostia, esa ha sido buena. Flo Florencia, ¿no? Esa ha sido buena, Florencia. Le voy a hacer alfil File 2, Flexi. Si B5 le meto caballo por E5 y le toco, ¿no? No quería meter eh, caballo por E5 directa. Porque podía tener algunos problemas con mi rey. Pero rápidamente, pues alfil File 2 juega Torre 8. Claro, esa ha sido buena, una vez más. Y. ¿Y ahora qué? Aurora, uh -huh, uh -huh, uh -huh. me quiere meter B5, se está complicando esto un poquito. Se está complicando más de lo que me gustaría, ¿no? Ha sido muy fina, ¿no? Ha sido muy fina, aunque tengo caballo de 6, no me creo nada. No me creo nada, Flor, me voy a enrocar. Tírame B5, tírame B5, tírame B5 si te atreves. Tírame B5 si te atreves que te meto caballo de 6, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿eh? ¿Vas a tirarme B5 o no vas a tirarme B5? Diablisha. ¿Eh? Cuidadín Liren. ¿Cuál fil F8? Ah, no me vas a tirar B5. Esa ha sido buena. Otra vez. ¿Qué, qué truana, ¿no? Qué truana. Qué truana. Claro, F4 interesante, ¿no? F4 aquí muy flexi, la verdad. F4. La voy a hacer. Pim, pam, pum. Bocadillo de tú. Vamos que nos vamos. Vamos que nos vamos con el Facun. Ahí está el Facul. Vamos con el Facun a resolver los problemas. Si B5, caballo pere 5. Si peón por E5, estamos llegando con todas. ¿Eh? ¿Ahora qué me vas a comer el Facun o qué? ¿Eh? ¿Me vas a comer el Facun o qué? Qué mal, suena eso, pero la idea es que si peón, por E5. Ahí está. Y el caballo no tiene ideas. No tiene ideas, digo yo. El caballo no tiene casilla, che, papá. Me juega B5, me viene el ataque, cuidadín, Irene. Se está poniendo modo diabla, ¿no? Me quiere meter. Ojo, B4, ¿eh? Cuidado que me he equivocado. <laughs> Tengo peón por también, ¿no? Peón por interesante. Peón por interesante. Cara. Peón por interesante. Y me gusta mucho peón por, chavales. Me gusta mucho peón por. La voy a comer. Aquí está. Y si peón por, evidentemente estamos comiendo en F6 y tenemos clara ventaja. Porque tenemos mucha fruta además. Además, lo importante es que no se abra esta diagonal. ¿no? Si peón por, e por F6 y luego el peón de C4 también está en el aire. Estamos entrando un poco con todas. Hay que comer acá. La posición todavía está lejos de ser clara. Sobre todo alfil E6, alfil E5 me molesta un poquitín. Tiene buen diableo en casillas negras. Juega alfil H6. Esta jugada me ha molestado. cuidado Liren. Yo me voy a comer este, como las personas normales. Dame ese bicho. Si alfil acá H1, me quito. Me quiere meter el alfil en D4. Pero no pasa nada. Tengo ahí cositas. Tengo cositas, eh. Tengo cositas. Dame F3. Ahí está. Dame F3. Cuidad, Irene, que quiero meterle la dama en H6. y si la dama llega a H6, la eh, Florencia está a punto de abandonar. Pero de momento sigue aguantando la tía. Sigue aguantando la tía. Tal vez un alfil B5 Don Pepizador, ¿no? Tal vez un alfil B5 Don Pepizador. Eh, ¿Por qué no? Alfil B5. Me gusta esa jugada para liquidar todo. Si alfil por caballo por ¿qué han 10 segundos, ahí estamos. Lo tenemos, lo tenemos. Dama e 5, centraliza. Entra quiero Don Pepizar, Don Pepízame, mezclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo, Don Pepízame, mezclate conmigo. Ah, quieres hacer esa, ¿no? Ah, quieres hacer esa, cuidado que me estás liando. Cuidado, que me estás liando. Voy a jugar F2 aquí con la calma, tocando el peón de C5, a ver qué hace para defenderlo. Ya puedo quitar la torre. Ya puedo quitar la torre, queremos avanzar. Viene el peón a D6, ahí está, buscando diableo. Viene la dama de 4, don pepizando una vez más. Pim, pam, pum. Nadie se libra de la don pepización a domicilio. Dama de 5, ahí está. Cuidadil, Liren, queremos quitar el peón E5. Estamos enchufando con todo. cuidado Liren, estamos llegando con todo. Caballo E4, estamos llegando con caballo G5. Estamos llegando con caballo C5. Ahí está. Pim pam, pum, pocadillo de atún. ¡Viene de 7! ¡Viene todo! Tiene que sacrificar la calidad. Me lo bebo, me bebo uno, me bebo otro, otro perrito piloto. Ponemos la torre acá para dama por C4. Y ahora le vamos a enchufar E6. Pim pam pum. Jaque, jaque, jaque. D7, Torre 8. Y ahí estamos llegando con todas. Torre 8, me lo bebo. Y Torre C1 para Torre por C4. La partida está ganada. Chavales, Torre F3, B4, B5. Y hasta luego, Lucas. Aquí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Le voy a quitar ratatata en su stream. Ojo, que no me puedo ir. Que la tía me quiera atracar. Que <laughs> la tía me quiere atracar. A 7. A 8. Jaque. 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 Y voy a, a gritar. No, le quería gritar ratatata antes de. Historia más importante del día. Bueno, vámonos a. <laughs> vámonos a la clasificación. A ver las partidas que quedan. Y. Vamos a ver quién está por aquí. Oh, hombre, veo que somos casi mil personas ya, ¿eh? Cuidado, el Cuidado, el <laughs> ¿Quién está por aquí? ¿Algún español? Vamos a seguir a. ¿A quién seguimos? Bien, seguimos por aquí. Pim, pam, pum. Bueno, tenemos solo de uno. Hay 456 jugadores. 456 titulados. ¿eh? Una locura. Vamos a ver esta partida de este español. Que es, ¿Quién es este español? Eh, bueno, no lo tiene. Tiene el lico oculto. Es un maestro internacional. Ha sido turbio igual, ¿eh? La apertura. Porque es al por C5. O sea, hay que. Tener mucho cuidado en esas posiciones donde damos el alfil de negra. Y... Donde damos el alfil de negra a cambio de, de un peón, ¿no? Para ver cómo está esto. ¿Quién queda por aquí? Vale, parece que ya queda poquito. pasa con esos likes, chavales? ¿Pueden los CM jugar el Title Tuesday? Sí, pueden los CM jugar el Title Tuesday. Chicos, si soy CM, sobre todo yo recomiendo que pidáis el título más que nada para estas cosillas, ¿no? Que son interesantes, ¿no? CM se consigue con 2200 de Elofide. Fide. ¿Vale? Entonces, nunca dudé de ti, Pepónida. Yo he dudado de mí. De hecho, podemos analizar la partida un poco, ¿no? A ver, mi partida, que no sé dónde está ahora. No sé cómo se busca. O sea, aquí está. Aquí. A ver. Bueno, aquí había ventaja. Vale, esto como ve, no está tan claro. Aquí está. ¿Qué he hecho mal? C por D, C por D, caballo D7, caballo 2, A5, esta, torre B1, A4 y alfil por C5. Pues es correcto, la verdad. Sí, aquí hay mucha ventaja. Bueno, B5 tiene. B5, caballo por E5, B4 y se forma aquí la de San Quintín, ¿no? Sí, aquí tal vez caballo C4 no, dama B3, fijaos, ¿no? Todo el rato evitar B5 y luego seguir con una 4 esta era mucho más fina. Pero bueno, no, no ha estado mal, ¿no? No ha estado mal. Así que bueno, segunda partida nos toca un maestro nacional, alturas pacíficas. Ojo, Brett Sinclair se llama el tío, ¿no? Bueno, vámonos, pieza negra, vamos a ver qué pasa, sacamos la siciliana enigmática. Vamos a jugar... ¿Qué jugamos? ¿Con D5? Jugamos con D5. Venga, vamos a jugar con D5. Vamos a jugar sólido. Hombre, no juego en London System, ¿no? Juego un London System. Vamos a jugar con C5 y con C3. Esta era un poco incorrecta. Pero no me acuerdo muy bien por qué. Caballo C6, caballo de 2. Y ahora damos a B6 es normal. Voy a jugar E6 simplemente, esta vieja receta. Y alfil de 6, ¿no? Alfil G3 es la idea de la planca. Normalmente nos vamos a enrocar en corto. Y alfil de 3 suele ser la idea, ¿no? Ahora hay varias jugadas aquí. Dama de No me tenía que haber metido en esto, la verdad. Porque no me acuerdo mucho. Torre de 1. ¿Y Aurora qué? ¿Y Aurora qué? ¿Y Aurora qué? ¿Y Aurora qué? Torre 8, interesante, ¿no? Para E5 en algún momento hay que se monte la de Dios y me mete. Claro, lo que pasa es que ahora me va a hacer caballo E5, ¿no? Que es mucho más fina. E4 y aquí quería meter esta. Y a ver qué pasaba, ¿no? Y tenía una pinta de locura animal, ¿no? Tenía una pinta de locura animal. Ahí, me come todo y F4 tiene. Me come todo y F4, así que tal vez no ha sido lo más fino. A ver, peón por, caballo por, caballo por, alfil por, alfil por, torre por. Y me mete F4. Ahí tengo que irme con la torre y me mete F5 y empieza a ser un poco sospechoso, la verdad, cuanto menos. La otra reacción típica es alfil E7. Que No me la creo mucho en esta posición. Vamos a ver si se asusta. Vamos a ver si se asusta. No creo que se vaya a asustar. La verdad, voy a hacer es 7. Este torre 8 sí es malísimo, ¿eh? creo. Ahora es 5, caballo H5. Y bueno, y jugamos esta posición. Eh... Mal, 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 mal. Es 5, caballo H5. Tengo que hacer única. A3 me mete. Esta es raruna. Y nosotros podemos meter una 5 aquí, ¿no? Buscando diableo. Aquí hay que ser un poco en meta H4, cuidado que esto se está poniendo peligroso de más, esto se está poniendo peligroso de más, chicos. Voy a hacer H6, aunque me quiere meter alfil H2, eh, cuidadín Liren, voy a hacer esta y H6 y tengo un miedo de locos, eh, tengo un miedo de locos. A ver si puedo meterle un alfil C8 y alfil A6 sin que, sin que se dé cuenta, ¿no? Pero caballo G5 peligrosísima todo el rato, tal vez tengo que buscar un F6 de reacción rápida. ¿No? Porque me estoy quedando, me está atacando muchísimo. ¿no? Tengo que tener mucho cuidado, pero es verdad que si el ataque no funciona, no lo sé. Me mete G4, puf, me mete G4 y ahora tal vez un G6 aquí del morro mega supino. Pero cuidado, ¿no? Puff. O F6, F6 tal vez, pum, pum, pum. E5 luego, tengo un E5, peón por, peón por G5, E5, eh, peón por E por D4. No sé qué pasa, chavales. Voy a hacer F6, pero tengo un miedo animal. Estoy, estoy muy mal aquí, eh. Estoy muy mal. Esto ha sido un claro error. Estoy jugando fatal esta partida. Bastante desconcentrado. Y... Y bueno. Eh, necesitamos necesitamos sacar el morro supino. Estoy calculando peón por peón por G5 E5. Si sí, peón por Alfine por D4 y la dama está en problemas, ¿no? Porque no se ha enrocado todavía. Claro, si no, si no quiero comer todo ya rápidamente y traer la torre. Aunque como digo, todo huele muy mal aquí. Todo huele fatal. Me quedan dos minutos, juega alfil G6. Y ahora incluso, bueno, torre F8 parece normal. Hostia, me quiere abrir en canal. Me quiere abrir en canal el tío. Me quiere abrir en canal. Torre F8, peón por, peón por. Bueno, tengo que hacerla, no me queda más. No me queda más. Y si me come, puedo comer de torre. Esa puede ser fina, ¿no? Porque le toco el alfil y no puede meterme G5 todavía. Tiene que perder un tiempo. Eh... Está un poco raro esto, eh, chavales. No, no voy a mentir. Ahora tengo alfil A6, si me deja un tiempo Tenía que haber hecho alfil A6 primero Alfil A6 primero, siempre que se pueda, ¿no? Evidentemente activar a ese diablillo Pero bueno, me la, ahora la tengo en, en mi... Tengo ese as en la manga, ¿no? puedo dama 3 claro, tenía que haber hecho alfil A6 Y ahora, let's see What happens ¿No? Puedo comer, vamos a comer Hay que comer aquí rápidamente Y a ver cómo nos podemos activar Quiero tirarle un D4 en cuanto pueda para darle vida Al alfil de B7, vámonos que nos vamos Con ese D4, jaquetones D4, hay que, hay, que, hay que buscar lío, creo, ¿eh? Hay que buscar lío, sí señor, vamos a buscar lío A ver qué es lo que está pasando aquí Tengo un dama de 5 de centralización, pero siempre tiene alfil E4 Pero tengo que, tengo que crear un poco el caos aquí Si no quiero perder en el acto, chavales Por eso he jugado D4 El alfil también se puede activar en cualquier momento Mete dama de 4 esa ha sido buena Pero tengo un dama de 5 de un pepizador, ¿no? Tengo un dama de 5 de un pepizador Que yo que sé qué pasa, pero creo que hay que hacerlo Que es importantísimo aquí Tratar de eliminar el ataque que tiene en la blanca. Vámonos, que nos vamos. Dama de 5. Si dama por peón por... Let's see. Estamos vivos, que no es poco. Después del mojón de apertura que he jugado. Vamos ahí. Dama de 5. Juega C4. Esa jugada... Bueno, esa jugada me da un respiro. eh Dama por... Si caballo por... Tengo torre por F3. Mega interesante. La voy a hacer. ¿eh? Torre por F3 y caballo por E5. Le toco el diablillo, le toco el peón de F3. ¿eh? Cuidadil, Irene en ¿no? que puede estar muy tieso. Caballo por E5. Vamos a ver qué es lo que hace ahora. Única diría que H5. Única diría que H5 y ahí caballo por F3 y mínimo caballo G5 y bueno, es un buen sacrificio de calidad porque tenemos dos peones por la calidad y además tenemos ahora el rey mega seguro. Diría que tenemos incluso un poquito de ventaja ahora. Vamos a ver, caballo por F3, me lo bebo. Dame uno, dame otro, otro perrito piloto. Caballo G5 interesante también. Caballo E5 interesante, de vuelta, una vez más, me gusta caballo E5. Si rey E2, caballo E5 parece muy fuerte, chicos, porque tocamos el G6 y tocamos N4. Rey E2, caballo E5, la voy a hacer, ahí está, caballo por alfil por E4 está llegando. También tocamos el C4, le tocamos todo, le tocamos la vida. 27 segundos para alturas pacíficas, ahí está. Caballo por G6 es amenaza, tiene que quitar el caballo, creo, pero entonces le vamos a comer una, le vamos a comer otro. Y vamos a tener dos peones de más en un final bastante flexi, a ver qué sexy... 14 segunditos para el señor Alturas Pacíficas. Dame ese bicho que está rico, rico. Sabor a curry excepcional. Me lo bebo, me lo bebo, me lo bebo. Torre F8 para Torre F6. Me quiero beber ese peón. Si sí, caballo 4, Torre F4. Vale, me quiere liquidar, no pasa nada. Me gusta Torre F6, chavales. Me gusta Torre F6. Y si Torre por quiero comer de peón para venir con mi Reinaldo. Fijaos y qué bien controlamos a ese caballo. Rey G7, Rey por G6. Ahí estamos. Ese caballo ahí no me hace ni cosquillas. Ese caballo ahí no me hace ni cosquillas. Ese caballo me da risa, me lo voy a comer, voy a tirar el Facum para resolver los problemas, fuera, fuera, fuera Truan, viene alfil de 6 también para controlar todos los saltos, fuera, 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 sí caballo 2, viene rey g5, nos seguimos activando h5, h4, corre como el viento perdigón, corre como el viento perdigón, ahora voy a comer acá, voy a comer acá de Diablillo y el alfil lo voy a colocar en c5, y la partida está completamente ganada. Corre el sabio peón Aristóteles. Corre el peón de H. Corre el Facun también. Corre Aristóteles. Estamos en alegría. Si caballo de 5. Rey de 5. Centraliza son. Da posición. H5. Empieza a marearlo con uno, con otro. A ver cuál paras, truán. A ver cuál paras, truán. A ver cuál paras, truán. Vamos a ver cómo ha sido esto, chavales. A ver si aprendemos un poco ya. Porque aquí parece que Torre 8 no es tan mala, increíble. Torre 8 no es tan mala. Torre 8 no es tan mala. E4. Y aquí, claro, aquí pensaba esta, chavales. León por caballo por caballo por esta, esta, esta y F4. Y puedo hacer D por E4. Pero parece ser que aquí él me puede comer de este caballo y jugar F4 directa. Que no la había visto, ¿no? Eh, la mejor era alfil E7, no ha sido mala jugada, E5, eh. que H5, esta, A5, bueno, más o menos correcto, todo. H6, G4, F6, mala. Pero bueno, o sea, no... pensaba G6 también, ¿eh? Para cerrar, pero luego he visto un G4 que me molestaba mucho, ¿no? Esta línea hay que revisarla un poco, ¿eh? Y aquí alfil A6, fijaos, aunque bueno, torre F8 no está mal, esta y... C D, y... D por D4, buena primero, para luego comer en E5, ¿no? Tiene sentido cuatro esta y el sacrificio este sacrificio muy bueno bueno buena buena partida chavales buena partida buena partida vamos a ver quién está por ahí tenemos dos de dos a ver si cómo está naka y compañía vemos alguna partida de esto algunos de los bicharracos no de momento no me aparece nada posiciones malas complica la partida la verdad que sí yo estoy acostumbrado a sufrir eh, la vida en general, ¿no? En, en el ajedrez, sobre todo. <laughs> Siempre me quedo ahí en esas posiciones un poquito peor, ¿no? Pero bueno, luego somos luchadores y tenemos nuestro recursillo. Ahora sí nos va a tocar un diablo ya, ¿eh? Ahora sí nos va a tocar uno durísimo, pero bueno, vamos a tener blanquitas. Fausti estaba por ahí, ¿eh? A ver, Fausti. Qué grande, lo vi. Fíjate, ¿os acordáis que en la CMS le dijimos a Fausti, oye, Fausti, en unos meses. 2900, ¿no? En Chess.com. Y el tío dijo: No, en unos meses no, mañana. Y al día siguiente estaba ya en 2900. El pequeño jugador argentino. Es una máquina. Y. A Kasparov también, ¿eh? Ari. Bueno, vamos a ver qué pasa. A ver qué partidas quedan. ¡Ojo! Me toca Jaime Santos, ¿eh? Me toca Jaime. <laughs> Me toca Jaime Santos. Con negras, repito, negras. Esto es, esto es una vergüenza. ¿Qué hacemos? ¿Le jugamos la Anaconda? Bueno, vamos a jugarle C5, la siciliana enigmática, la Kalashnikov. C4 peón por. Vamos a ver qué hace. Cabe C3, C5. La vamos a hacer estando y siciliana contra el campeón de la CMS. Le voy a jugar con G6. Esta línea H6. Importante. Enroque corto. Y vamos a jugar con... ¡Ay, ah, esta línea era buena! Esta línea era buena. Esta línea era buena. Voy a jugar con Alfil G7. La, la idea es caballo 1. Exacto. Y no me acuerdo bien. ¿Cómo era esto? f 6 había que hacerla y a F4, caballo F6, si no me equivoco. ¿no? qué más diablillo. Caballo F6 era medio única. Ahora no me acuerdo bien. Creo que había que comer en, en F4 en un momento. Voy a enrocarme primero enigmáticamente. Voy a enrocarme primero enigmáticamente. Ahora tengo que tener cuidado. Caballo H4 puede ser una idea. Me ha comido y voy a jugar. ¿Cómo era esto, chavales? ¿Cómo era esto? Voy a comer y voy a jugar Caballo H5 rápidamente. A ver dónde va. Y bueno, lo voy a sacar el Alfil A6, ¿no? Aunque es todo un poco sospechoso, para ser honesto con ustedes. Pero bueno, ahí estamos. Alfil e 6 Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa contra el Gran Jaime Santos, es un pedazo de jugador. Caballo de 5. Ahora tengo un recurso enigmático aquí, ¿no? Caballo a 5. ¿El peón de B2 quién lo patrocina? Batido Puleva. No, no pasa nada, ¿no? Caballo a 5 y Caballo 5 interesante, caballo F6 también es otra opción, pero caballo 5. Hola, ¿eh? ¿Hago ah, caballo 5? Vamos a hacerla. Vamos a hacer caballo A5, luchando contra ese alfil enigmático de C4, y a ver qué pasa, ¿no? 2.43 para Jaime, nos saca muchísimo tiempo. Y. A ver qué pasa, caballo por C4 es la idea. Queremos comerle la pareja de Diablillo. 2.33 para Jaime. 1.59 para nosotros. Jaime es un jugador de 2.660. Ya sabéis. Uno de los mejores jugadores del mundo. una pedazo de bestia. Un buen amigo mío, además. Juega Dama de Dos. Me toca aquí. Vamos a ver. ¿No tengo prisa o si sí tengo prisa? No sé si tengo prisa. ¿Tengo prisa o no tengo prisa? Yo diría que no tengo prisa. Por eso voy a hacer Rey H7. La otra es G5 también, ¿no? Pero Rey H7 parece más normal. Creo que no tengo prisa. Que no me puede que no me puede diablear de ninguna manera el caballo de A5. Y bueno, voy a esperar un tiempo más para comerle, para que no exista tanta presión sobre el, el peón de D6, ¿no? Que evidentemente pues puede llegar a sufrir en, en muchas ocasiones. Creo que estamos un poquito peor. Estamos un poquito peor. Pero no pasa nada. Aquí seguimos vivos, que no es poco. 2-0-7 para Jaime. Nosotros 1.42. 42 Y Aurora. A ver. Quiero volver con este caballo en algún momento. Caballo por peón por caballo F6. Nunca puedo comer de alfil, es el problema. Viene alfil por H6 y de dama tampoco, ¿no? O sea, el tema es que tampoco me puede expulsar con G4 de momento. Si como hay alfil por B2, tal, ¿no? Y Pascual. La otra es jugar dama de 7, con la calma. No, dama de 7 no puedo, chavales. Dama de 7 no puedo. Tengo que tener mucho cuidado con ese tipo de historia Y un F5 enigmático también podría venir, ¿eh? F5 enigmático también podría venir. ¿Qué hacemos aquí? A 6, me va a meter a 3 en algún momento. Tengo que espabilar ya. Tengo que espabilar, pero ya. O no puedo. O F5 sí puedo. O boludo La cosa se está complicando, papá. Viste. Eh, voy a comer y dama de 7. Vámonos que nos vamos. Ahí está. No me queda otra. Tengo que defender el peón de d 6. Veo que está bastante débil, H3 no me la puede hacer, juega B3, se defiende, voy a poner una torre en D8 para ver qué es lo que puede hacer, a ver si puede venir el Fascon en algún momento para resolver los problemas. No sería una mala idea sacar el Fascon para resolver los problemas, eso es lo que quiero ahora. Vamos a ver, 1.37 contra 1.01, bueno, por lo menos le hemos hecho gastar más de un minuto, que, que normalmente cuando tiene una partida de 3 minutos, Jaime no piensa ni 20 segundos el polluelo, ¿no? Así que, bueno, al por D5 es otra idea, ¿no? Simplemente y volver con el caballo F6. No estamos tan mal, ¿no? O si sí estamos tan mal. Somos tan feos como parece, como parece en el pasaporte, tío. Soy tan feo como parece en la cámara. Pues no lo sé, igual soy feo, pero igual tengo mi, mis cosas, ¿no? De vez en cuando tiro ahí un poco de labia y algo se puede rascar, ¿no? En esta vida. Enigmáticamente, ¿no? F5 no me disgusta tampoco, pareja de diablillo. Jugar caballo F4, vale, pues me ha molestado. Caballo F6, tal vez para tocar ese peón. Caballo F6, tal vez puede ser una idea. Ahí está, caballo F6, volvemos a casita por Renavidad. Tiene que jugar dama de 3, pero ahí puede venir el caballo enigmáticamente a G4 para buscar diableo. Vamos a ver, no estamos mal, eh. No estamos mal, ni mucho menos. Caballo G4, tocamos diablillo. Vamos a ver qué pasa. Estamos vivos, que no es poco, estamos vivos, que no es poco, chavales. Caballo por ese y me hace el diablo. Tal vez le puedo comer de peatón. Tal vez le puedo comer de peatón y ahí abrir la posición. O le puedo comer de dama, ¿no? Le puedo comer de dama. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Barra vas. Barra 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 vas. Peón de dama, de peón de dama, de dama. Vamos rápido tocándole cuatro. Tocamos diablillo. Cuidado que viene también nuestras torres a presionar ahí. No pasa nada, un caballo en E5. También el alfil viene e 5 para defender la debilidad. Estamos más o menos aguantando 37 contra 36 segundos. La dama puede ir a D5 en algún momento para molestarme. Esta jugada me molesta. Viene alfil F4. Vamos a ver ahora si soy capaz de hacer algo aquí interesante. Torre 8, ¿qué pasa? ¿Cómo vas a defender ese peón? Torre 8, voy a jugar. Tiene alfil por D6. ¿Se la puede hacer? No creo que se atreva, ¿no? ¿Por D6 la puede hacer? No creo que se atreva, no te atrevas, Jaime. No te atrevas a comerte ese. Tengo caballo F5, eh. Cuidado, cara. Puedo meterle caballo F6. Ahí tiene 5, ¿no? Pues, ¿no? ¿Tiene 5 o no tiene 5? Voy a hacerle caballo F6. Tiene 5. Me cachen los mengues. Tiene 5, pero me lo como simplemente. No, me estoy comiendo este y luego F5, eh. Me estoy comiendo ese y luego F5. Cuidadil, Liren. Cuidadil, Irene, que me como uno. Cuidadil, Irene, que me como ese y luego viene el FACO para resolver los problemas, chaval. Cuidadín, Lirén, eh. Cuidadín, Lirén con Don Pepe, eh. Cuidadín, con Don Pepe. Vamos a ver. Come, come, come. Caballo F5. Dame, dame. Rico, rico. Sabor a currir, excepcional. Me juega esa. Vale, vale, vale. No pasa nada. Eh. Hay el peón. Hay el peón. Le voy a más 6 aquí para defender el peón de F7. Está un poco clavado. Tengo el file 5 en algún momento. Le voy a hacer. ¿Qué le hago? ¡Ah! F5 me he dejado un peón, mierda he dejado un peón Vamos a activarnos Torre 2 Aquí me tengo que quitar Aquí me tengo que quitar F7 Me vuelvo a G8 Torre por C2, me lo bebo Torre por A2, me lo bebo Vamos a sacar, corre Estamos peores, ¿eh? cachis los mengues Hemos estado ahí, ¿eh? lo hemos tenido Tiene 5 Rey Tiene c 5 Ah, hemos tenido, hemos tenido, bueno, pues, buen intento, ¿no? Ay, 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 ay. Bueno, chavales, ¿qué ha pasado aquí, no? Me ha dado la sensación de que estamos muy bien. A ver, aquí, ¿no? Aquí claramente, fíjate que, que, que tío, ¿no? Cómo me ha encontrado... La partida parece que ha sido más o menos buena. Y aquí me he precipitado con caballo por E4. No había necesidad. Podía haber defendido primero el DB por el DC, ¿no? Pero aquí, aquí me ha encontrado una muy buena. F5, claro, F5. Dama de 6 es muy mala, ¿no? Pero bueno, no está claro porque me come. Tal vez como, no lo sé. Pero el tal de F5 en el aire. Y claro, aquí esta dama de 5 es muy buena. Y aquí me ha puesto un problema, ¿no? Y la máquina dice B5, que es una locura ya para buscar la igualdad, ¿no? Aquí ya sí estamos peor. Me ha encontrado esta. Rey 8 Y bueno, está cerca de la igualdad todo el rato. Aquí hay que mantener las torres, ¿no? Pero bueno, buena, buena partida. No ha estado mal. Vámonos a la clasificación. Hay 1500 personas aquí. Más de 1500, 1600 personas entre las dos plataformas. Os mando un abrazo a todos, chicos. Muchas gracias por estar aquí. En este Title Tuesday vamos a ver si somos capaces de superar nuestro récord. Si buscamos esos 7.5 puntos y medio o 8 puntos, incluso si tenemos un buen día. ¿Por qué no? Y. A ver qué partidas quedan. Si queda. Alguna chula. ¿Quién es el tío? Hombre si Penco. Penco contra Kaiden Troff. Está ganando. Kaiden Trough, ¿eh? Le va a hacer el puente de Lucena. Y se va a acabar la partida. Bueno. Aime es muy bueno, la verdad. Para jugar el Title 2 de Chico tenéis que tener un título, ya sea cualquier título, desde candidato maestro hasta gran maestro. Está jugando Krikor. Vamos a echarle un vistazo a nuestro amigo Krikor de Brasil. Acaba de ganar la partida. Y, y su Sujirov, Naroditsky. Hombre, el gran Naroditsky. Está, tiene un y medio Naroditsky. Es raro, ¿no? El tipo es durísimo. De 3107, como veis. Yo he jugado una partida con él presencial, hicimos tablas, la tengo grabada en vídeo y quiero subirla en breve. Lo que pasa es que se me olvidó, pero era uno de los vídeos que quería subir. Un torneo en Madrid que, que se hizo de Blitz. O no sé si era de Blitz, sí, era de Blitz. Mm. Bueno, pues esto ya está a punto de caramelo, ¿no? Os toca Lenin Guerra. El otro día Lenin Guerra nos ganó la parte. Esta fue el de Dama F4, ¿no? Lenin Guerra no fue el de Dama F4 el otro día. <laughs> la revancha contra Lenin Guerra, ¿no? Nos juega Siciliana. A ver qué Siciliana nos hace. Nos juega con E6. Le voy a jugar con T4. Vamos al ataque. Aquí, aquí. Caballo C6. Tenemos una time manos Vamos a jugar esta línea con Alfil de 3. Ahora A6, Alfil de 3. Caballo F6, en Roque, en Roque, ¿no? Suele ser lo típico. Aquí ya no me acuerdo de más. Voy a jugar caballo por C6, ¿no? Y Aurora A4 suele ser una receta interesante. Si P4, el caballo puede venir por B1, por D2, y luego buscar la casillita, ¿no? Fijaos, este, esta maniobra me gusta mucho para mi burro. ¿no? Voy a enrocar. O caballo de 2 también puede ser una idea. Y como digo, tenemos una muy buena casilla en, en C4, donde buscamos B6. También le podemos fijar con una 5 que tal vez. Era interesante, claro. Esa no tenía que haberla permitido, ¿no? Me voy a enrocar en corto rápidamente. Y ahora, pues vamos a jugar esta posición. Hostia, Lenin Guerra, a la, a la, a mi archienemigo ya, ¿no? De, de Ecuador. ¡Qué grande, Lenin! Eh, bueno, vamos a saltar con el burro a C4. Esto no puede ser una mala idea, ¿no? Buscando ahí temitas. En, y luego una idea puede ser F4, ¿no? En algún momento el Facun para resolver los problemas. Podría venir incluso ya. Tengo que tener mucho cuidado con este salto, ¿vale? No lo puedo permitir de ninguna de las maneras. Y, y bueno, claro, es 5, alfil B6 tiene dama B8, ¿no? No pasa nada. Quiero también, en algún momento le puedo ganar a la pareja alfil, pero este alfil es un alfil semibrocoliano, como pueden ver. Tal vez una buena idea para él es buscar darlo por, por, mi, por mi caballo. Eso sí va a comentar, ¿no? Que, que no es mala idea esto, ni mucho, ni mucho menos, ¿no? Aurora, ¿qué? Mm, bueno, pues un dama E2 podría ser un caballo B6, ¿caballo B6? ¡Asa! Caballo B6 tiene torre A7 de milagro. ¿Qué pasa? Caballo B6, torre A7. No me lo creo. No le pasa nada ahí, tío. No le pasa absolutamente nada. Mi amigo Lenin. Puede ser Lenin, ¿no? No puede ser que seas tan, tan diablo, ¿no? Voy a hacer F3. El Facun aquí para resolver los problemas. Pero caballo B6 puede ser una ideilla, ¿eh? Mm, al fil por C4 tal vez es su mejor opción. No sé si he jugado demasiado pasivo. Tenía que haber metido un F4, pero bueno. Y ahora caballo B6. Bueno, voy a hacer Dama E2 con la calma. O Dama E1, inclusive. Dama E1 interesante, buscando alguna diagonal. No sé, no me convence cómo estoy jugando, la verdad. Eh, algo, hecho, algo hecho mal, ¿eh? Algo hecho mal, seguro. Segurísimo, segurísimo. Segurísimo. Eh, bueno, B3 tal vez me viene el fil C5. Me está. Me está molestando, ¿eh? El diablillo. Me está molestando. Estoy jugando bastante mal esta partida, chavales. FIL 5 viene. Bueno, tampoco estaremos peor, pero tampoco estamos mejor. Voy a hacer B3, al C5. O sea, igual estamos un poquito peor ya, ¿eh? En fin, será fin. Cosas del directo, ¿no? Mm, voy a hacer Dame F2 y vamos a jugar esta posición. Que bueno, me, me quedo el negro, ¿eh? Porque tiene buenas casillas negras. Claramente F3 ha sido una jugada de pichón total, ¿no? Ha sido una jugada de pichón total. Pero tampoco creo que esté, como digo. Peor, ¿no? Tampoco... O mucho peor. Tiene un peón en A5 que tiene que tener algún, algún cuidado. Torre por torre por. Vamos a ver qué podemos hacer. Eh, quiero buscar F4, pero no es fácil porque está el peón de 4 en, en el aire, ¿no? Una incursión con la dama en algún momento podría ser, ¿no? Venir aquí a, a explorar eh, el, el lejano este, ¿no? Dama B6, tocamos C6, tocamos acá. Tal vez puede meter F5, ¿no? Que es una jugada interesante aquí para ganar control sobre la casilla de 4. De hecho, C5 me molesta mucho, ¿no? Y no sé muy bien. Tal vez puedo buscar un, F, un alfil de 3. Me mete esa. Una jugada extraña un poco, ¿no? Bueno, extraña no lo sé, pero... ¿Y esta? Si metemos la dama aquí. Si metemos la dama en C5. Si caballo de 7. Hay un dama y 7 que puede molestar. Puede, por lo menos puede llegar a molestar. Voy a hacer esta. Vaya. Basura. Que acabo de hacer. Torre de 8. Puede hacerla o no puede hacerla. Paquetones Torre de 8 puede hacerla o no puedo hacerla? No lo sé Ay, 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 ay Torre por Dama por Dama por C6 Eso no puedo hacerlo demasiado arriesgado Tal vez lo que puedo hacer Es poner mi torre en D3 ¿No? Importantísimas las casillas negras aquí Estoy jugando con mucho fuegote De hecho Estoy jugando Mucho, mucho, mucho fuego Pero muchísimo fuego Me estoy quemando, ¿no? Pero me estoy quemando una barbaridad, ¿no? Voy a hacer esta Estoy quemando una locura lo que me estoy quemando aquí. Al B5 puede ser Dama F4, me molesta muchísimo aquí. Dama F4 me molesta muchísimo. Ahora tal vez le puedo jugar un Dama E7, y dejarlo ahí medio clavado. Eh, no sé muy bien para qué. Eh, pero la voy a hacer. Dama y 7. Aquí tiene un hack en B6 que me molesta también. Voy a hacer Rey F1 aquí con todo el morro supino y jaballo F8. Y cuidado que está entrando con la dama, ¿no? Todo el rato. Voy a hacer dama G5 aquí para tocar este peón de A5. Vamos a ver. ¿no? y yo qué sé ¿qué pasa con este final? 53 segundos contra 58, contra mi archienemigo, el gran Lenin Guerra desde Ecuador, maestro internacional aquí está el tío tratando de aplicarme cremita una vez más, F6, viene el Facun para resolver los problemas cuidadillo con el Facun, voy a hacer ¿qué hago? no sé si un damh H5 para mantener aquí opciones de, de Diableo, damh H5 o oh, necesito controlar Casillas, ¿no? Controlar casillas, eh, Dama de 2, hago para el fil C4. Vamos a ver si me puedo colar ahí un poquito, molestar ahora sobre el peón de 6. La columna de dama de 4 me molesta. Centraliza la posición, no la hace, así que le meto al fil C4. Ahí está, cuidado que estamos entrando. Bueno, no estamos entrando a, ningún lado, a ninguna parte. G3 o okay. qué? G3 para F4, F4 directa. Voy a hacer G3. Ahí está, el caballito tampoco tiene demasiadas casillas. Y caballo G6, F4, ojo que viene por acá. Cuidadín Liren de la a hacer RG2... ...estamos peor aquí claramente... ...esto es una posición de cremita total... ...tenemos que ver si resistimos... ...voy a hacer alfil E2... ...para F4... ...lanzar Diablillo... ...la dama de momento no se puede colar... ...estamos lanzando al Facun en cualquier momento... ...a ver si sirve para algo... ...24 segundos contra 27... ...claramente peor en esta posición... ...viene con caballo C6... ...así que le voy a meter alfil B5... Jugada de profilaxis para evitar que el caballo salte... ...juega dama D6... ...¿dónde vas con esa dama?... Te voy a hacer Dama E3. Ok, Dama E3. Puff. Dama E3. Dama D4 me hace. Tengo que comer, ¿no? Tengo que comer o no tengo que comer. ¡Ah! Rey F2. ¡Ah! 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 Dama por. Caballo. Alfil. Alfil. Estoy tieso, ¿eh? Estoy más tieso que la mojama. Más tieso que la mojada, le quedan 13 segundos. Le voy a tirar el Facun para resolver los problemas. F5, estoy tiesísimo aquí. El C4, bueno, aquí podemos buscar las tablas. Si me come, F4, vamos a ver. Eh, H6, H4. Un bueno, al en D5, interesante, ¿no? Esta va a ser tabla, ¿no? Esta va a ser tabla. Le tiro G5. G5, vamos a ver qué pasa. Esta. Vamos a ver que estamos llegando, a ver si se lo cree, a ver si lo engañamos, a ver si lo engañamos, a ver si lo engañamos, a ver si lo engañamos. Aquí, 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 esa La bandera, aquí, aquí, rey, rey h4, rey h3. ¡Rey! ¡Ah! Rey, y va a ser tabla, ¿no? Bueno, tablita, chavales. Partida floja, ¿eh? Partida floja de mi parte. ¡Hostia! ¡Ganaba! ¿Qué? ¡Claro! ¡Rey H5! ¿Por qué no la he hecho? ¿He hecho Rey H4 de verdad? ¡Rey H5! ¡Ganaba! <laughs> bueno, no era fácil igual. <laughs> ha sido una partida floja, ¿eh? Bueno, y aquí me está presionando. Evidentemente aquí. O sea, caballo C4 ha sido de pichón total, ¿no? O sea, F4, yo qué sé, cualquier jugada, menos permitirle que se desprenda de ese, de ese alfil brocoliano, ¿no? Estamos 1700 personas. Flojita, flojita este. Este caballo C4. Y luego, pues, F3 también. Muy inofensivo. Muy inofensivo todo. Esta partida podría... Eh, bueno, definirse como completamente inofensiva por mi parte, ¿no? Nada de maldad, muy poco diableo. Y, y bueno, Rey H5 era clara, ¿no? Bueno, estamos con dos y medio de 4. Vamos a ver qué pasa en la siguiente. Ya sabéis que ahora hay una, un pequeño descansito. Vamos a ver cómo va Fausti, por ejemplo. ¿Cómo va Fausti? ¿Y sí, dónde está Fausti? No te veo. Y, a ver, a ver, a ver. Hostia, ¿cómo está? No lo veo de momento por aquí. Una locura, eh. Hay 475 jugadores, 475 titulados en este torneo. Estamos en el puesto número 119. 119. Paddle rudo, el paddle... Estoy flojito al paddle, ¿eh? Los últimos dos partidos lo, lo he perdido con mis colegas. Eh... Vamos a ver, creo que ahora el descanso son cinco minutitos o algo así por el estilo. ¿Dónde puedo ver tus partidos de pádel? De momento no se retransmiten, de momento... <laughs> de momento no se retransmiten. El de la mañana había 600, o sea, cada vez la gente se va animando más a estos Title Titles están chulísimos, ¿no? Puedes jugar contra titulado de todo el mundo. Es que fijaos, para que os hagáis una idea, ¿vale? Vamos a ir bajando para mostraros, ¿no? Aquí hay un GM con un punto y medio, por ejemplo, ¿no? A ver si hay algún GM con un punto. GM con un punto. Pues de momento no veo. O sea, es que. Pagado de... de. algunos una locura el torneo. está ibarra jugando hoy chavales creo que estaba medio malo me había contado y que no sé si estará haciendo hoy Fausti está por aquí lo he visto por aquí Picor tiene 3 de 4 al de flor cuál es pues está en Twitch creo que es ff o algo así se escribe En vez de B3 no tenía dama F2 y antes caballo D7. En el final es 5 para abrir línea. En la, en la partida de ahora. Esto es igualdad todo el rato, ¿no? Siempre me gusta un poco más el negro, pero bueno, aquí una vez que hemos cerrado ya... Increíble, ¿no? Justo que aquí sí que ganamos, ¿no? H5, ¿no? H5 son tablas directas. Pero bueno, me ha comido y aquí me ha dado una buena oportunidad porque evidentemente la jugada es Rey H5, ¿no? Yo no sé, qué, no sé qué me ha pasado aquí, ¿no? Pero por ejemplo, si me come Rey por Rey F7, Rey H5, es fácil, ¿no? Hay que triangular Rey H4, Rey F7 y ahora Rey G5. Claro. Y en cuanto se quita, F6. Nos comemos este. Claro, o sea, fijaros, Rey H5, Rey F7, ¿no? F7 tenemos que comer obligados y ahora tiene dos, dos formas. Si come de peón nos colamos, ¿no? Esto es bastante sencillo. Si come de rey le triangulamos. Triangulamos de manera muy importante porque, quiero decir, muy, tiene, tenemos que ser muy precisos porque aquí rey G4 no gana. ¿Por qué no gana rey G4? Porque tiene G6 y a peón, peón por nos hace la oposición. Por eso la clave es jugar rey H4. Si se quita hemos visto que penetramos y F6 y si G6 le ganamos la oposición. Y ahora nos colamos, ¿no? Esa era la, la clave, ¿no? Bonito, ¿no? El final de, de Reyes. Así que. Bueno, pues vámonos a la clasificación. Desde la mañana estuvo gascon y Barra. No transmitió al menos, nos dice Diego Argentino. Si deben dar pachuchillo. En paddle que lo tiene, en paddle debo tener 1900, 1800, 1900. Eh, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa en la siguiente partida, que debe estar a punto de comenzar. ¿Estáis viendo alguna serie en Netflix que me recomendéis? He visto la última de Black Mirror. No me ha gustado mucho, la verdad. O sea, me ha parecido un poquito más floja de que las otras temporadas. Recomendamos una serie, chavales, que una buena, de las nuevas. Así. A mí me suele gustar pues temas. Sobre todo series de acción, de suspense. Temas de. Bueno, de drogas. Me gusta bastante. Por ejemplo, The Wire es mi serie favorita. La verdad que sí, ¿no? que ¿Por qué tanto descanso? Me parece demasiado descanso para un tornillo así online, ¿no? O no sé si son 6, 7 minutos, no sé, pero hacen eterno ¿no? Mm. Falcon Crest, muy buena. Better Call Saul. Se huele Anaconda, ¿no? En la Anaconda habrá que sacarla en algún momento. House la he visto, ¿no? Son igual, ¿no? La verdad que ha muy mal. El tema de drogas le gusta bastante. How to Get Away with murder. Esa la he visto también. The Wire es brutal. O sea, a mí me parece la mejor serie que he visto con... De hecho, hace poco creo que murió uno de los protagonistas, ¿no? Omar, ¿no? El que hace de Omar, que iba siempre con una escopeta. Creo que, que murió. Zombiverso. Uno de los protagonistas es igualito a Nakamura. Pito de Dama la he visto, por supuesto. Lío, ¿no? Me gustó bastante. Se nota que estaba bien, bien asesorada, ¿no? Ahora no, no la he visto. Esta podría ser, ¿no? Bueno, vamos a ver. Oye, ¿qué pasa aquí, no? Juego de tiempo. Chavales... Está líder Nepo, ¿no? No, andrei King. King. ¿Quién está líder? Bueno, a ver si llegamos a... Ese, subimos el Elo a 2800, ¿no, chavales? 2727 tenemos ahora. Subir ese elo de, de Blitz. The Voice es perfecta para ti. Tiene acción, droga y superhéroe y un humor ácido si te gusta. Bueno. A ser ¿no? los la he visto, bueno, no la he visto. Bueno, nos toca Rebe Canadá, Aaron Méndez. Vamos a ver ahí, Aaron Méndez, maestro candidato desde Canadá. Vamos a jugarle una siciliana enigmática, ¿no? La Kalashnikov si D4, C por D4, la idea nos juega un rosolí. Vamos a jugarle rápidamente con E6 y nos come de alfil en C6 y ahora B3. No me acuerdo bien. La verdad, cómo era esto. Pero bueno, voy a jugar Caballo 7. Caballo 7 y al filme 2 voy a meter F6. Creo que esto se podía hacer. F6. De Sanchi. Y Aurora H4 me hace el tío. ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a tirar o E5 o D5. E5 me gusta, ya para que tome decisiones. ¿no? Ahora mismo probablemente D3 sea una idea. Y ahora vamos a ver cómo nos ponemos. Porque. Tan fácil. Tal vez una E5, simplemente. Si caballo por E5, Peón por dama H5, tenemos rey de 7 caballo G6. No pasa nada. Entonces, me gusta el Alfil en G4 también, la verdad. Me gusta mucho el alfil en G4, ¿no? Aprovechando que ahora además el caballo no ha salido por D2. Ahora sí que me juega H5. Y entonces, pues nosotros vamos a dedicarnos a sacar nuestras piezas. Tiene un caballo A4 que puede ser bastante molesto, chavales. Eh, hay que pensar bien qué hacer aquí. Está complicando un poco el tema, más de lo que me gustaría. ¿verdad? Caballo C8 interesante, ¿no? Tiene torre H4 también. Pero. Pim, pam, pum, bocadillo de atún. Pim, pam, pum, bocadillo de atún. Dama de 7, caballa 4. Vale. Torre H4. Bueno, voy a hacer caballo C8. No es la mejor de la jugada, pero ahí está. <laughs> si caballo a 4 la idea es caballo b6, ¿no? Simplemente, así que bueno, ahora voy a jugar dama de 7, hay unos trucos enigmáticos aquí que tengo que tener mucho cuidado, ¿no? Y dama de 7, caballo por e5 puede venir, así que voy a quitarme al alfil a e6, como digo, si caballo a 4 la idea es caballo b6 rápidamente para defender el peón de c 5 eliminar uno de los atacantes de ahí, ¿no? Y ahora pues lo que quiere jugar dama de 2, se quiere probablemente enroscar y una idea puede ser caballo b6 simplemente, ¿no? Vamos con caballo b6 y a5 a4, ¿no? Y a ver qué pasa. En algún momento yo también me puedo enrocar el largo, también puedo huir de ahí. No le voy a meter una 5 que siempre es interesante. Cuidado que me quiere meter alfil a 3, pero en algún momento le puedo meter un C4. Hecho al eh, alfil a 3, ¿vale? Y ahora pues hay que sacarla. Pieza, un alfile 7 interesante siempre para buscar rayos X sobre la torre de H4 y en algún momento le enroco, eh. Yo no me creo absolutamente nada de aquí. Voy a de hecho, no, no me creo nada y que me ataque. Si H6, G6, no pasa nada. Y ahora C4 se va un poco de las manos, la verdad. C4 la voy a hacer, chavales. C4 se va mucho de las manos, tiene que hacer alfil por y aquí la dama está entrando en, en, en A3 y tenemos bombazos serios, ¿eh? Tenemos bombazos bastante serios aquí. Creo que voy a comer simple y llanamente. Voy a comer simple y llanamente. Le estamos haciendo D4, así que básicamente está obligado y tenemos un bombazo aquí brutal. Tiene... Increíble, ¿no? No pasa nada. Caballo por, peón por, dama 3, rey B1, torre B8 y se libra. No me lo creo. Esto no puede ser, ¿verdad? ¿no? Esto no puede ser, ¿verdad? Ah, tenemos una muy bonita, chicos. Tenemos una muy bonita. Tenemos una muy bonita. No, no tenemos una muy bonita. Tenemos una muy bonita. No tenemos una muy bonita. <laughs> eh, tenemos una muy bonita. No tenemos una muy bonita. Voy a hacer torre B8 una locura, le, estoy, le voy a meter un truco aquí, a ver si cae voy a meter torre B8, si peón por le quiero hacer dama 3, jaque, caballo C4 tiene caballo B5 todavía, tiene rey B2 también, le estoy haciendo caballo C4 también, o sea, esta puede ser tiene caballo B5, a ah, esa pierde, ¿no? esa pierde por dama 3 y caballo C4, bombazo ¿no? dama 3, caballo C4 ah, tiene dama C1, entonces le tengo que hacer caballo aquí primero, pero tiene D6, me cago en la, en la leche, ¡ah! 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 Voy a hacer torre de 8. Me estoy quedando sin tiempo. ¿Qué mierda estoy haciendo? ¡Torre de 8! ¡Juega! ¡D6! ¡Ay, me caché los men! ¡Qué que mal! ¡D6 tiene, tiene dos minutos! <laughs> ¡Qué lento, coño! Caballo B5. Voy a hacer dama C6. Vamos, por lucha. Dama C6. Estoy perdidísimo ahora, por supuesto. Estoy perdidísimo. Juega acá. Le voy a hacer un alfil C4. Vamos a ver si se lo come. Le quiero quitar ese caballo de ahí. Fuera. Maldito truán. Fuera, fuera, fuera. Maldito truán. Caballo C3. Me vuelvo a ir, ¿eh? No pasa nada. Le quiero hacer el por B5. Si se quita. Si peón por caballo por C4, le como todo. Qué lento, por favor. Qué lento. Madre mía. Qué lentitud. Qué locura. ¡Qué absoluta locura de lentitud! Fil por B3 tengo también. Y caballo se quita, ¿no? Caballo se quita el fil por B3, brutal. Hay que tener cuidado. Caballo A3, caballo por A4. No sé, no sé, no sé. Vamos a ver. Esa. Ha sido buena también, claro. Muy buena. Desastre. E6. ¡Qué desastre! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Ah! ¡Perdidísimo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, C8, tengo! ¡Ah! Ah, mierda. Me ha ido la olla, se me ha ido la olla. Se me ha ido la olla. <laughs> qué puta locura, qué malo soy, coño. A ver. Qué locura. Cómo no he ganado aquí, parecía que le daba mate con todas, con todas, caballo por peón, por dama tres, rey b uno, esta y no lo he visto claro, macho, aquí. No lo he visto, claro. Tengo Dama por A4 y está ganada la posición. Estaba completamente. Esto es. No lo he visto, claro, macho. Y aquí he hecho el ridículo. Bueno, aquí estoy ganando otra vez. Esta, pero ¿sabéis qué ha pasado? Que a Dama C1 no lo he visto, claro. Torre por B3. Hostia, y entra la otra torre. Esta era muy. Bueno, no, esta no. Alfil F5, esta es la clave. Ay. El F5. Esto era iba para Inmortal, ¿eh? Iba para Inmortal y he hecho el ridículo, macho. Aquí, bueno, esta fase de la partida la hemos jugado bien y este enroque largo ha sido una castaña animal, pero mira, no ganar esto es para, para asesinarme, ¿no? Caballo por, Dama 3, Rey B1, Torre FB8, caballo 5, Dama por. Esto era muy fácil, la verdad. Esto era muy fácil. Esto era muy fácil, la verdad, chavales. O sea que. Grave error. Doy medio de cinco. Bueno, pues hay que seguir. Así es la vida, ¿no? Así es la vida. Hay que ser más rápido, ¿verdad? Hay que jugar más por intuición y menos, y menos cálculo. Venga, va, chavales. Vamos por la siguiente. Vamos a ver cómo les va a nuestros amigos. Qué tejedor. Cuatro de cinco. Muy bien. Y... Faust. ¿Cómo va Faust? Faust Pen 3,5, ¿eh? Tienes a Alcántara 3,5. Y Milton Medical Center Pepe Cuenca... <laughs> ¿Qué...? ¿Qué mal, no? Ah, para inmortalizarlo, macho. O sea, no ganar esto es... es, es, es... Para matarme, ¿no? Luego aquí esta también era fácil. Caballo F4. Bueno, no era tan fácil. Justo aquí lo que he visto, chavales. O sea, perdón. Dama 3 Aquí lo que he visto. Rey B1. Caballo F4. Esta. Y se me ha olvidado. Digo, esta, esta. Rey A1. Y no tengo más hacke. Pero justo... Joder, se me ha olvidado que el alfil entra también, ¿no? Peón por alfil F5 y abandona, ¿no? Tiene que poner la torre. Me lo como. Dama. Y dama por B3. Y abandona. Esto a mí no me pasa. Doy el hacke y luego pienso, ¿no? Bueno, chavales. Así es el Blitz. Pero bueno, no ha estado mal la partida, ¿eh? O sea. No está muy mal porque estábamos muy ganados. Pero bueno, el medio juego por lo menos. Te... Este caballo C8 está bien. Para caballo B6. Por ejemplo, si caballo A4. Aquí, caballo B6. Porque si no, sé sí que puede ser muy molesto el peón de C5, que muchas veces se sacrifica. Estas son posiciones que son muy difíciles de entender. Nada, ¿Vale? eh... nada, nah, nos ha ganado bien el chaval. Y hombre finalito de torre y peón contra torre, ¿no? Pues estos son tablas, pero se lo va a jugar hasta mañana. Hans ha perdido. ¿Cuántos puntos tiene Hans Niemann? Es impresionante ver cómo los GM jugando sin la máquina tira la famosa frase aquí hay algo. Bueno, se ve que se huele que hay algo, ¿no? Tiene un rey en pelota, la posibilidad de caballo c4, hay algo, hay algo. No lo he visto y, y me, me he comido el tiempo, ¿no? Es un error en blitz animal, ¿no? Es un final de alfiles de distinto color. Pues chicos, tenemos que meter unas cuantas seguidas, ¿eh? Si queremos buscar el, el récord otra vez. Vámonos, vámonos. Ya está esto ready. Venga, nos toca Piotrek. Vamos con E4. Vamos a seguir con nuestra idea de jugar E4, ¿vale? A ver si nos entra en algo de lo que hemos preparado para las rapidillas. E4, Piotrek, D6. Bueno, pues vamos a jugar D4 a ver qué nos juega. ¿Si nos juega un Affilidor o qué? ¿Vas a jugar un Affilidor? No, hombre, nos juega esta basurilla. La idea es jugar E5, por supuesto. Así que, bueno, vamos a jugar rápido. Caballo, G2. Cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa, rápidamente. La idea voy a ser jugar con F3, alfil E3, dama D2, ¿no? Eh, vale, nos juega con g 6 Voy a jugar con G3, mucho más sólido. Voy a jugar con G3 para el alfil G2. Vale, no pasa nada. Aquí no nos está haciendo nada. Ahora le quiero jugar H3 simplemente para que se vaya. Y haya perdido un tiempo, ¿no? 247, el maestro polaco, fuera. Dame el alfil si quieres. Yo soy feliz de quedarme con la pareja alfiles. Y ahora vamos a jugar alfil E3 rápidamente. Para, bueno, pues buscar un posible ataque. Sub. Supongo que no va a jugar con E5. Nos juega dama C8. ¿Vale? sí que yo voy a jugar con Dama D2. De momento impide que nos enroquemos. Nosotros vamos a jugar con Dama de Don un poquito más flexible. También, bueno, con la posibilidad de enrocar en largo, ¿no? Y de tirar G4, también, por supuesto. Así que. Vamos a ver. Posición interesante. Me juego H5, me voy a enrocar en largo rápidamente. Y a ver qué pasa. Le quiero tirar F4, le quiero tirar E5. Y él probablemente me vaya a tirar E5 en algún momento. Si no, no tendría demasiado sentido porque ya me está cediendo demasiado espacio en el centro, ¿no? Maestro polaco. Vamos a ver. Nos tira B5. Esa jugada. Bueno, cuanto menos polémica. Aunque interesante, ¿no? Quiere, quiere atacar aquí a lo bestia. En el. Yo no me creo nada nunca y me lo voy a comer, la verdad, chavales. Me lo voy a comer. Porque luego quiero defender con C4 y la dama defiende el peón de b ¿no? Ahora C4 me gusta. Aquí, tranquilito. Si A6, simplemente caballo C3. Y bueno, me he comido el peón. Como digo, yo no me suelo creer las cosas. Luego a veces me llevo demasiados palos, ¿no? Eh, pero bueno, de momento nos jalamos ese peón que está rico, rico. Sabor a curry excepcional. Y ahora, bueno, pues el caballito en C3. Supongo que está bien, siempre, ¿no? Simplemente defendiendo las cosas. Caballo a 5, esa me ha molestado. Tenía que haberla mmm, calculado un poquito más. Pero bueno, vamos a jugar Dama D3. La idea, si Dama B7, Torre D2, simplemente había un Torre por B3 que me molestaba si jugaba B3, ¿no? Me juega B4 y ahora sí creo que puedo jugar simplemente B3, ¿no? B3 para defender todo. Y si ahora ya no tiene torre por B3, ¿no? Tengo que tener bastante cuidado en esta posición. Juega más B7. Estoy por volver con el rey, ¿no? <laughs> estoy por volver con el rey a D2, ¿no? Y entonces me quito de problema y el rey, incluso, lo puedo llevar al otro flanco, ¿no? De hecho, estoy por volver. Chavales, ¿qué os parece esa jugada? E5 también es muy interesante, por supuesto, seguido de F4. No puede comer, porque entonces se abre. Así que E5 tiene que ser una maravilla aquí, ¿no? Vamos a hacerla, E5. ¡Fuera! Fuera, fuera, el caballito también saltando a D5 en cualquier momento. El caballito saltando a D5, pero voy a reforzar con el Facun aquí, que no os quepa la menor duda para que el alfil de G7 quede muy limitado en esta posición. Y bueno, 1.44, hostia, alfil F5. Tengo que tener mucho cuidado aquí. Pero aquí tengo un sacrificio de dama que por lo menos es interesante. Peón por, alfil por D3, peón por, tiene que quitarse y torre por D3. Es bonito, así que lo vamos a hacer, ¿no? Lo vamos a hacer. Este sacrificio, vámonos para allá. Vean por, sí, lo vamos a hacer. Venga, vamos a sacrificar a la dama. Vamos a jugar bonito, yo hago bonito. Esta tiene que hacer torre g8 y ahora torre por d3. Nos lo hemos comido. Vamos a ver, tenemos tres piezas por la dama. Por lo menos está bonito, ¿verdad? Tiene que hacer torre por g7. Supongo que torre por b3 nunca va a ser suficiente para él. Así que, let's see. Caballo de 5 es una jugada que está viniendo, ¿verdad? Al field de 2 para atacar ese caballo. En algún momento también. Caballo de 5 es nuestra siguiente jugada. Ahí está. Sacrificio de dama por tres piezas. Le voy a meter caballo C5. Caballo C5. Caballo de 5, perdón. Fuera, fuera, fuera. ¿Dónde va a ir esa torre? ¿Dónde va a ir esa torre? Caballo por B3, A por B3, torre por B3, dame, toma. Y eh, tenemos demasiadas piezas. No puede hacer eso, ¿no? Pero si se va a D7, luego tenemos al de 2 Y también le estamos poniendo en graves problemas. Si caballo C6, caballo F6, al field por C6 y al field por B7, ¿no? Fil de 2 me gusta! ¡Vámonos para allá! ¡Me quiero beber ese! Si caballo C6, caballo F6, al field por C6 y al field por B7. Ya son demasiadas piezas, Juega caballo por C4. Hostia, esa no la he visto. ¡Qué mojón acabo de hacer! ¡Qué mojón acabo de hacer! ¿Tengo suerte o no tengo suerte? No pasa nada de milagro. Pasa nada de milagro, pero evidentemente no lo he visto. Ha sido un error grave. Que, eh... bueno, no pasa nada. Vale. Esa, esa. Tengo caballo F6 y comerme la torre, ¿verdad? Aunque luego mi torre queda en el aire, ¿no? Entonces, vamos a jugar como las personas normales. Vamos a proteger las cosas. Y al C3. Y ya está, ¿no? Bueno, bueno. vamos a traer la torre 1. Le quedan 56 segundos. Me he colgado un peón. Así es la vida. Más dura es la verdura. Tenemos tres piezas. Él tiene una dama. Y un peón. Qué malas. Qué, qué, qué mal, ¿no? Haberme colgado ese peón porque ya teníamos todo prácticamente controlado, ¿no? Torre uno a la siguiente. Queremos buscarle diableo sobre el peón de E7, ¿no? Quedan 35 segundos. Juega esa de ahí. ¿Dónde estás viniendo? Piltrafilla. Te voy a hacer alfil B2. Voy a hacer alfil b2 porque te puedo atrapar ese caballo si sí, caballo a4. Bueno no, tiene la casilla a7 pero quiero que te vayas para allá. Quiero que te quedes pasivo. Voy a jugar torre1. Ahí estamos buscando el peón de7. De caballo por e 7 Ahora puede ser una idea en estas posiciones. Seguido alfil por b7. La torre está fatal, ¿no? La torre está fatal. Vamos a ver qué pasa. Le quedan 20 segundos a nuestro amigo Piotrek. Viene a4. Ahora qué hacemos aquí? Me quiere meter a4 el diablillo. ¿Me quiere meter a4 el diablazo. Caballo F4, interesante. También caballo C3. Vamos a hacerle caballo C3 para que nos cambie. Ay, no me cambia el tipo, ¿no? No me cambia el tipo. Tengo caballo por B5. Tiene que comer. Me come de torre. Pero qué morro más supino. Voy a hacer caballo por E7. A ver qué pasa. B5 le quiero enchufar también. También está cayendo el peón de C6. Se están cayendo de todas. Caballo por C6, me lo voy a beber. Dame ese. Te quiero jugar de 5 para sostener ahí absolutamente con todo. 16 segundos. También hay un D5 brutal con Coca-Cola. Ahí está de 5 atacando a la torre de G7. Le viene un torre 3 también brutal. Torre C5, Rey B1. Simplemente 10 segundos. Vamos a ver qué pasa. 7, 6, 5, 4. Tiene que jugar F6. Le voy a traer la otra. Vamos que nos vamos. Vamos que nos vamos. Corre como el viento perdigón. Voy a jugar Rey B1. Profilaxis. Me quiero quedar ahí. A4, fuera, fuera, fuera. Torre C5, le voy a hacer alfil de 4 ahí, me quiero comer esa torre que está rica, rica, sabor a curry excepcional, 8 segundos, 4 segundos, me lo bebo, me bebo uno, me bebo otro, otro perrito piloto, voy a jugar la torre aquí, juega dama 3, vamos a ver, voy a jugar alfil de 4, me quiero defender con todo aquí, cuidado, alfil C2, cuidadito que viene con todas, le voy a hacer torre 7 a la siguiente, vamos a ver que le queda un segundo, le tiro G4, come, come, dama por A4, esa me la ha dejado G5, esa ha sido un mojón pinchado, un palo, y ganamos la partida. ¡Vamos ahí! Tenía pinta de que me iban a atracar, ¿eh? Bueno, 3 y medio de 6. Aquí hay ventaja todavía, como veis, mucha ventaja. Y el F5 y la buena es el por F6. Era bueno el sacrificio de dama. Aquí, pipa pum. Dale, Venga, vámonos. 3 y medio de 6. Bueno, jugando a los foros, ¿no? O sea, ejercicio de dama, pero es verdad que era único también, ¿no? O sea, mucho morro porque era único, si no me, me, me comían la vida ahí, ¿no? Se quitaba la dama haciendo un torre por B3 que me dejaban pajarito, ¿no? Niño Antón está por ahí jugando también. 4 de 5 tiene el niño Anton. es la partida del niño, a ver si sigue. Sigue por ahí el niño Antón. ahí está el niño, vamos a ver. Tiene 4 puntos. Niño Antón ganando, ¿eh? Se va a poner con 5. Está completamente ganada, por supuesto, esta partida. Hans ha perdido de nuevo. Venga ya. ¿Cuántos puntos tiene Hans? Zona... Niño Antón se coloca con 5. Y. 3 y hasta luego, ¿no? Hombre, un saludo ahí a Germán Espata, qué grande. Os recomiendo su canal, chicos. Germán, ah, maestro FIDE argentino. Tiene un canal con muchísimo contenido. Sube prácticamente cada día un vídeo. Así que os lo recomiendo. También está jugando el torneo. Es un día, hacemos ahí una colaboración con Germán, ¿no? Como unas partiditas o una cosa, ¿no? O jaque. Bueno, este final ya sabéis, ¿sabéis cuál es la técnica para defender este final? Siempre el caballo cerca del rey. Si alejáis el caballo mucho es cuando lo pueden atrapar. Por ejemplo, imaginaos un caballo acá eh, y una torre aquí. La torre siempre a dos casillas en diagonal del caballo es cuando controla mejor todo su salto y lo puede llegar a atrapar junto con el rey. Por eso siempre la técnica es mantener el caballo cerca del, del, del rey, ¿vale? Porque tenemos, como digo, somos 1500, 1600 espectadores. Muchísimas gracias por estar ahí. El germen, ¿no? Germenes. Mi próximo torneo presencial es el LINARE, el Campeonato de España por equipo División de Honor. Yo juego en el mismo equipo que Ibarra. Juego el mismo equipo que Ibarra, en el Beniajá. Somos compañeros de equipo. A ver qué tal nos va este año. ¿No? Esta partida está a punto de comenzar. Queda una todavía a ver qué finalito, hombre, pues ya no, ya no queda. <laughs> Vamos con negras ahora. Siciliana enigmática otra vez. ¿Pero está transmitiendo este tipo, no? Maestro nacional mister Rife. Venga, siciliana. Vamos a ver 2537, va a ser peligroso, seguro el B5, caballo D4. Esta es la idea. Ahora caballo F3 suele ser la idea. Y E6. Si caballo por peón por caballo 2, da más G5, ganamos. Entonces, A6, ahora, al fil de 3. Y la idea es caballo C6. Me gusta mucho. Tipo de posición. A torre 1, G5, muy buena. Me mete E5. De hecho, de esta no me acuerdo ya. No se jugaba esto. 6 se Tal vez tiene un caballo H4 por ahí. Pero F6 debe ser interesante, ¿no? Venga, voy a jugarla al toque y ya está, ¿no? F6 me da mucho miedo, la verdad, chavales. Pero bueno, no creo que pase. O si sí pasa, ¿no? O no pasa. Pasa o no pasa. La otra es de 6, por supuesto, que debe ser muy, muy normal y muy sólida. Así que voy a hacer de 6. Venga, vamos a hacer las jugadas normales, ¿vale? Vamos a hacer las jugadas normales y ya está, ¿no? Si peón por, alfil por, o caballo F6, inclusive, y no pasa nada. ¿Verdad? Bueno, o incluso al por, Me gusta el Fillport. Y luego el caballito hasta puede salir por E7 en algunas posiciones. Vamos a jugar rápido al por D6, ¿no? Más sólido. Esa va a ser. La, nuestra, lo que. Nuestra, nuestra estrategia. Jugar muy rápido. Caballo F6 rápidamente. Y nos vamos a colocar con enroque corto, ¿no? Enroque corto. Caballo G5 puede ser una idea, ¿no? Pero siempre tenemos un tapón en D4 bien goloso. Me juega el caballo E4. Voy a jugar al Fill E7, como digo, la idea es jugar sólido. Simplemente. Eh, bueno, luchando muy bien contra el alfil de B2. Ahora, como digo, podemos taponar en D4 en caso de necesidad. ¿no? Otra idea es un caballo B4 también. Alfil por tal, tal, tal. Creo que no hay ningún sacrificio con el presente griego que funcione todavía para nuestro rival. Así que, bueno, sin más, ¿no? Un H6 puede ser también muy enigmático aquí. H6, ya nos quitamos de lío, ¿verdad? cuando sólido y tranquilo. Y caballo D4, B5, sería otra de las ideas. Eh, lo que ha hecho es básicamente preparar un alfil F1 aquí. Tiene todo el sentido del mundo. Así que, bueno, vamos para allá. Un saludo a toda la peña que va llegando. Dos minutitos para este maestro nacional de los Estados Unidos, señor Greif. Es 5 a 4, me molesta un poco. Pero ahí siempre tengo torre B8 para sostener un poco la cadena de peones. Claro, mi alfil es muy malo de momento, el alfil de C8. Así que debería en algún momento traerlo al ataque. Aquí caballo E5. Me gusta caballo D4, mmm, por algún motivo. La otra es caballo B4, ¿no? La otra es caballo B4, pero vamos a taponar, vamos a taponar un poco aquí con caballo D4, ¿vale? Ese alfil de B2 me da bastante miedo y si juega C3, por lo menos ya ese alfil no, no trabaja, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Como digo, mi idea es B5, alfil B7 rápidamente y solucionar el problema. Vamos a comer acá, a ver qué pasa, si es que me he colgado algo que no me he colgado nada, de momento parece que no. Y ahora una idea de él puede ser traer la dama al ataque, ¿no? Por ejemplo, la dama N4 sería bastante peligrosa. Juega dama H5, me asusta un poco la posición, para ser honesto con vosotros, ¿no? Pero realmente pasa tanto. Yo diría que no pasa nada, ¿no? No puede montar la maquinilla, así que voy a jugar B4, B4, C3, caballo F5, y no pasa nada, a, por lo menos a primera, a, a primera vista. B5, vámonos que nos vamos rápidamente. Vámonos que nos vamos. Caballo G4 es una idea, cuidado, que me quiere entrar aquí con todo. Puff, caballo G4, eh, puedo haberme la colgado, ¿eh? Hay un caballo F3 ahí, alfil por B2, pero caballo por, peón por, dama por, peligrosísimo todo. Alfil E4, voy a jugar, eh, esa no la he visto tampoco. Estoy jugando mal, ¿eh? No, muy mal. Mal. Bastante mal, ¿eh? Alfil por D4. Cuidado. Fill por D4. Cuidadito, eh. A ver, chavales, al fill por E5, al fill por. Estamos mal, ¿no? Torre B8, al fill por D4. Uf. Dama por D4. Venga, vamos a hacer torre B8. Ahí está. Si sí, al fill por, dama por caballo C6, dama de 6, caballo por B8, al fill por A1 de milagro todavía. Así que no pasa nada. Si consigo jugar al fill B7 a la próxima, estaremos ok haremos ok. Caballo G4 me molesta un poquitín. Pero ahí tengo alfil G5 para F5. Y, y de repente puede haber un doble. estamos defendiendo el, el peón de H6 que es bastante vulnerable ¿no? en este tipo de, de posiciones. y que caballo aquí, alfil acá. Tocamos en D2, ¿no? O a c 3 Y a aurora. Esa es buena también. Tenemos alfil por E5 de emergencia. Claramente. Emergencia igual necesaria ya, ¿no? Ah, no, tiene. Hostia, tiene Damapor, ¿no? Mierda. Mierda, que me estoy colgando la vida. Mierda, que me estoy colgando la vida. G6 se puede. 6 caballo por. Me está machacando. Uf, problemas, ¿eh? Problemas graves. Problemas graves. Hay que jugar rápido y atracar. No nos queda otra. Tengo un dama por D2 ahí. Tengo un dama por D2. Tiene torre 2. Y dama de 6. Y apretar es finter. Va a ser calidad... Por una pieza y peor, no pasa nada. Dama por de 2, me lo bebo. Dame ese que está rico. Sabor a curry, excepcional. Torre 2, tenemos dama de 6, única. Para defender aquí la calidad. La torre de B8. Torre 2, dama de 6, me lo tengo que beber. No me queda otra. Caballo por dama por, no tiene más jugadas. Pero bueno, no es tan tan grave dentro de la gravedad. No es tan tan grave dentro de que estoy tieso. Voy a meter C4 aquí para. Cuidado, que tiene una alfila 3 que no he visto. Tengo torre 8, no pasa nada. Quedan 16 segundos, juega a torre acá. Vamos a ver. Eh, alfil E7, tal vez enigmático, ¿no? Alfil E7 enigmático. Para evitar que el alfil se active, estamos controlando todo. La más se puede centralizar. Por E5, vamos con centralización. centralización mm, Más C7. El alfil en F6. Juega b 4 así volvemos, ¿eh? Así volvemos. El alfil de B2 es malísimo. Para acá, vamos a ver ahora qué podemos hacer. Uf. Muy bien que hacer. Voy a jugar a 5. A jugar a 5. Me come, le voy a comer acá. Vamos a ver. Estamos tocando en C3. Le quedan 8 segundos. Voy a volver con la dama. Quiero sacar el diablillo, Alfil a 3. Torre 8, única. Fil B4, esa ha sido buena. Ay, ay, ay. Dama F4, me activo. Vamos a ver qué pasa. Un bueno, alfil G5, yo que sé. Alfil G5, yo que sé. Muy bien, ¿para qué? Dama por. Estamos tocando la torre. El alfiler se activa. Hostia, queda más que 6 me ha metido. Aquí. ¡Ah! ¡Corre, plátano! ¡Ah! 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 Aquí. F5. Estamos tiesos. Estamos tiesos. Estamos tiesísimos. Estamos tensísimos. Déjate mate, déjate mate, déjate mate. Ta <laughs> ta atraco, que le acabo de meter al ciruelo. ¡Ay, atraco, que se acaba de llevar. Y luego dicen que el Rey atraco es ese tal Esto sí que es un atraco a mano armada. Madre mía, a ver. ¿Qué locura es? Bueno, solo estaba buscando el truco todo el rato, ¿no? No, ha sido una partida lamentable, ¿eh? pero bueno. <laughs> este F6 se podía hacer, tío, aquí no me acuerdo, la verdad. Tengo que revisar esto, evidentemente. No me acuerdo de nada. Y el truco Lenin, ¿no? Como lo hemos hecho, ¿no? Bueno, chavales, estamos con cuatro y medio. ¿eh? No estamos tan mal, ¿eh? Estamos vivos ahí. Vamos, vamos que nos vamos, jaquetones. Vamos que nos vamos, jaquetones. Atraquillo de los buenos. Atraquillo de los buenos. ¿Verdad? Y llamen a la policía, por favor, que me lleven, llévenme preso ya. Pero no se puede permitir ¿no? este tipo meta ese atraco tenía todo de menos tenía hasta, hasta las gafas de menos no, no. Me había comido la calidad me había comido todos los peones del flanco de dama me quedaba un diablillo ya sabéis que la pareja de diablillos siempre un corte muy fino ¿no? que siempre son capaces de lo peor los diablillos juntos maravilloso chaval me encanta atracar <laughs> lo disfruto mucho <laughs> A ver, aquí las partidas. ¿Quién queda? Uno jugando. ¿Qué es mejor, ganar jugando mal o perder jugando bien? A ver, chavales. Yo siempre lo digo: aquí estamos. O sea, aquí no, ¿no? Aquí, evidentemente, estamos para pasar un rato y, y para disfrutar, ¿no? Pero yo en un torneo me da igual cómo ganar. <laughs> o sea, ¿Entiendes? Es un deporte. ¿no? mientras tú juegas limpio y tal, lo importante es para mí, <laughs> más que crear belleza belleza, viste y hacer una pintura viste, yo, yo le veo más el lado competitivo a ajedrez, viste Che, yo, yo también sé que, que puede haber gente que prefiera que el lado del arte, viste pero yo, yo jugador de ajedrez, prefiero ganar, viste de, de, de cualquier manera, viste papá de jugar mal y Perder y jugar como los dios, ¿evite? Razón dicen que los españoles son los piratas. <laughs> bueno, ¿quién va a Líder? a ¿Va líder un maestro Fide de Irán. Una locura, ¿no? ganar, ¿no? Bueno, ¿en qué puesto vamos? Llevamos cuatro y medio de siete, ¿no? Estamos ahora mismo en el puesto. Ojo, nos toca Henry. Vamos a jugar E4 contra Henry. E4. Nos toca Henry, maestro Fide de Finlandia, ¿no? Ojo. Henry. Henry la dema. Va de 6. Todo el mundo aquí nos quiere ganar con la pasu. ¡Ojo! Philidor. Con una Filidor. Voy a jugar con caballo F3. Vamos a ver qué pasa aquí. Caballo C6. ¿Y este mojón? Un juego muy, muy serio, ¿eh? Voy a hacer el Fill B5, lo voy a clavar ya a ver qué pasa, ¿no? Y si es por D4, dama por D4. estoy jugando E4, como veis. No estoy acostumbrado. Pero voy a jugar. ¿Dama por D4? ¿Caballo por D4? Dama por D4, caballo por D4. No me puedo quedar pensando ya aquí, eso está claro. ¿no? Voy a jugar caballo por D4. Y. C7 y al por C6. Vamos a jugar esta posición. Rápidamente. Vamos a jugar caballo C3 y no vamos a enroscar como un rosco tenemos, hemos perdido la pareja de alfiles pero evidentemente tenemos mucha mejor estructura de peones y tenemos más espacio right que todo está controlado de momento un h3 puede ser flexi. aquí no y el f6 cuando realmente crea. ya jugar alfile 3 simple y sutil ¿no? a la par que dinámico dama de 2 y bueno en algún momento podemos tirar un f4 Pueden ir el facon para resolver los problemas. La otra jugada es alfil G5. Le quitamos ya a la pareja al File. Jugada que me parece interesante. La voy a hacer. el G5. ¿Será un mojón? ¿O no será un mojón? La voy a hacer. Alfil G5. Le quiero quitar ese Yo Soy del lío muy molesto. el diablillo de C6 ahí. ¿Sabes? Eh, no sé si es la mejor jugada. Pero práctica seguro que es. Caballo G6. ¿Vale? Y Aurora, pues voy a comer. Y tal vez un F4, ¿no? Aquí buscando un poco de, de temillas. F4, me gusta. F4, restringiendo mucho al caballo de, de G6. Y en algún momento puede venir un tema con E5 y un caballo 4. De momento no. Voy a jugar eh, simple y llanamente B3. Aquí. La otra es caballo B3, que también es Interiesna. Caballo B3, pero me mete F5, un poco molesto. Bueno, no sé si está molesto, porque tengo caballo de 5. De hecho, no es nada molesto, ¿no? Eh, caballo B3 interesante. Caballo B3 cada vez me mola más, chavales. Voy a hacer caballo B3, porque. Me adelanto hace 5, ¿no? Que puede venir un caballo de 5 bastante flex. Y además C5 ahora es interesante, ¿no? Porque el alfil está en el aire. Por lo menos la tiene que considerar. Y el alfil no tiene tantas casillas eh, cómodas, ¿no? Por decirlo de, de alguna manera. Así que. Vamos a ver. Es una asadía, ¿no? Una falta de respeto, ¿no? Me están sacando la anaconda a mí, ¿no? Esto, esto es un locurón. La vamos a tener que sacar en, el siguiente, en la siguiente partida, me parece a mí, porque. No sé. ¡Henry! ¿Qué pasa, Henry? ¿Qué pasa con tu vida, Tito Henry? ¿Ahora que Bueno, no sé, este caballo B3 tampoco es que ha sido una gran maravilla, eh, os lo digo. Voy a hacer torre de 1 torre de 1 es rara, tal vez torre 1 mejor, torre de 1 rara, pero quiero meter el 5 eh. Le voy a meter, a ver, el truquito, a ver si se lo deja. Es 5 y luego estoy comiendo un D6 y estoy ganando un peón, ¿no? Esa es mi idea ahora, vamos a ver. Y el alfil es que no tiene, tiene alfil C8, esa es la que, justo la que me molestaba, para ser honesto con vosotros. Entonces... Vamos a ver dónde me coloco... Tal vez una torre en F2... Me adelanto un poco a los acontecimientos... Aquí no... Porque puede venir un alfil a 6... Torre F2 tranquila... Y también puede venir un G3 H4 en algún momento... No sé muy bien qué, qué jugar aquí... Me quiero ahora desclavar... No quiero... Perdón... Quiero quitar el caballo de B3... Hay un caballo a 5... Pero está el de B2 en el aire siempre... ¿No? Entonces no es fácil... Juega alfil B7... Quiere jugar C5... Ahora me da tiempo a desclavarme ciertamente... De hecho caballo a 5 podría ser... Pero quiere meterme alfil C8... Sin lugar a, a, a dudas. Sin lugar a dudas. Esta, esta y F5, interesante, ¿no? Tiene caballo F4, pero hay un caballo E4. Interesa. Está la parda. Quiere meter C5. Tengo que espabilar. Eso, eso seguro, ¿no? Tengo que espabilar eso segurísimo. A ver, Pepón. Piensa. Piensa, piensa, piensa. Dama de 4, C5. Me está metiendo C5 el cabrón. Esa. Sacrificio de. Voy a meter un sacrificio. Mierda. Voy a meterle este sacrificio para F5. F5. Hay un caballo E4 también. Le quiero meter este sacrificio posicional. Que es muy malo. Yo... Voy a hacer caballo E4 aquí. A ver qué pasa. Caballo 4 si damos F5, caballo G3. Era mi idea. ¿no? Y. A ver, el sacrificio es muy malo. Eso seguro. Pero bueno. Por lo menos jugamos rápido. F5. Quiero meterle para F6. El Facun. Para resolver los problemas. Y si Dama H4, G3. ¿No? Aunque tiene Dama G4. Esa jugada me molesta. Claro, tiene Dama G4. Dama H4 es muy fuerte aquí. ¿eh? Dama H4 se me ha escapado. Y probablemente me hace esa. Y ahí tengo Dama. G esta que pensaba para F5. ¿No? Y luego F6. Vamos a saltar con el Facun. Eh, Facun, Facun, Facun. Corre Facun. Ahí está. Viene caballo F4. Cuidadito, Lirena. No, un caballo F5 aquí puede ser. ¿No? Caballo C5, le bloqueamos aquí. El otro caballo viene a E4, viene un F6 también. Torre de 8 nunca puede, le estamos tocando allá. Ahora me quiere comer en F5 el truán. Me quiere comer en F5. Mm, está feo esto. Feo, está bastante feo. ¡Ah! ¡Ah! B3, esta me come. alfil por, me voy a quitar. Uf, estoy perdidísimo. Estoy perdidísimo. ¡Qué mojón de partida! Voy a quitar. ¡Quítate! No sé muy bien para qué. La dama en E3. ¡Corre, plátano! Para H3. Estoy perdidísimo. Perdido. Más perdido que una rata estoy ahora mismo. Estoy más perdido que una rata. H3, y H2. Puede ser. Estoy más perdido que una rata. Dame uno. Has perdido que una rata la mía. Uf. Esa E3 y me, me viola, ¿no? Está, ah, ¿no? Se acabó. 3 y hasta luego. ¿Te otro F3 todavía? Cuidado. Estoy perdidísimo, por supuesto. ya no la atraco, eh, chaval. ya no se atraca ni de coña, eh. Ya parece que no se atraca... Vida. Que no se atraca. Voy a entrar un poco ese caballo después le un caballo a 4 yo que sé medio torre de 2 también están entrando todas voy a jugar h3 me está haciendo caballo f 2 también me está masacrando tengo esa y nada más c3 me quito rápido y c3 única al peón de 3 también en el aire de momento no me lo puedo comer voy a hacer esta c2 me quito Eje 1, puff. Esa. Quiero comer el peón de 3. Dame, dame, dame. Aquí me, me pongo. Torre 5, voy a por el peón. El torre 3. H2, corre. Eje 1. Ay, no, esa no. Esa no quería hacerla. Caballo. Quiero comer. Caballo por. Caballo, torre, vamos, rey, caballo de 3, vámonos. Ay, mierda, esa me la ha dejado. Caballo, de cinco, corre, torre, paque, paque. Estoy más perdido que una rata, más perdido que una rata. Más perdido que una rata. Ah. Ah. Estoy perdidísimo. Bueno, me ganó bien, me ganó bien, me ganó bien. ¡Ay, qué mal, ¿no? Aquí parecía que la había. <laughs> que le había dado la vuelta un poco, ¿no? De hecho, en esta posición seguro, pero me dejé. Y me he dejado G5, caballo e 6 única, ¿no? Caballo de 3 muy mala, me dejo todo, ¿no? Caballo de 6 y sigo vivo, ¿no? Vaya, vaya toalla. <laughs> vaya toalla. Bueno, aquí, ¿qué es lo que...? Este este 5 ha sido malísimo, ¿no? Este 5 ha sido una locura. No era tan malo, increíble, ¿no? Claro, aquí había que jugar como las personas normales. E5, peón por, y peón por en la idea, y dama de 4. No, esto no... Ha sido un sacrificio de peón bastante malo, ¿no? Pero bueno. A ver, ¿qué podíamos haber hecho? Dama de 3 me molestaba un poco la posición, ¿eh? No sé por qué. Bueno, es verdad que el de E4 está bien protegido. Tal vez el caballo en C4 estaba correcto, ¿no? Me, me he precipitado, me he precipitado con ese 5. Y bueno, pues no pasa nada, ¿no? 4 y medio de 8, chavales, pues tenemos que ganar... Quedan 3, ¿no? Si ganamos las 3, hacemos récords. ¿Verdad? ¿Cómo van el resto de, de chavales? Y de los españoles... Son de 8, ¿eh? Torneo del Niño Antón. Más está por ahí. Jaime, ¿cómo va con H4 para H5? La Filidor, ¿eh? La Filidor se me ha atragantado. Vamos a ver la apertura, a ver si... Porque ese orden es raro, la verdad. 5. Bastante, ¿eh? D por E5, D por E5, y quiere jugar el finalito del afilido. Simplemente. No parece que haya ningún problema justo con este orden, ¿no? Y C3, para la lógica para reforzar... Y bueno. Parece que está más o menos igualado, ¿no? Está el fil G5, igual ha sido un poco fresco, ¿no? Y bueno, es que la posición del negro es cómoda, ¿no? Tiene esa presión ahí. Me gusta mucho la maniobra del de fil C8 al fil B7, la verdad. Oye, ¿cómo va Hans, chavales? Contadme cómo va Hans. A ver, vamos a buscarlo. Hans on Twitch. Tiene 5,5 de 8. Tampoco está para tirar cohetes Hans, ¿no? Tampoco está para tirar cohetes Hans. Sí, hombre, eh, hablando se baja el nivel un montón, chaval. Oh, hablando, claro que sí, es mucho más difícil. Pero a mí me gusta hacerlo hablando. No tiene sentido yo que me ponga aquí y me calle, ¿no? Para eso, pues, Veis las partidas de alguien y ya está, ¿no? Y lo hacemos para, para divertirnos un rato entre todos, ¿no? Pero... Bueno. Hans, 5 y medio tiene Hans. Bigotillo, ¿eh? Líder, Bigotillo Firusa con 7 y medio de 8. ¿Y nosotros estamos en qué puesto? Estamos en el puesto... Vamos a buscarlo. No por curiosidad Pero estamos en el puesto 115 487 igual hay muchos seguros que se han retirado se van retirando no han solo han stopo siempre bueno para todos que comenten lo que vas pensando en la partida claro si la idea es que aprendáis no es que hay mucha gente aquí que la mayoría está aprendiendo ¿no? Ya los que ven estos streams gente, no son profesionales de ajedrez, ¿no? Gente que no sabe dar mate muchas veces con caballo alfil ¿no? Yo eh, es que vayamos comentando ideas, ¿no? ¿Cuánto tiempo más o menos hay que dedicarle a estudiar por semana si uno es GM? Pues fíjate yo ahora mismo le dedico poco porque como tengo mucho, traba, mucho trabajo mucha, muchos compromisos pues no es que no es que le dedique muchas horas al día además yo no me dedico a la competición no pero un GM que se dedica a la competición pues es como un trabajo ocho horas al día no es lo suyo para llegar a GM sí que hay que echarle muchas horas pero es verdad que cuando ya uno tiene otra la mayoría de los GM no se dedican a la competición, muchos se dedican a dar clases. Hay otros que ahora nos dedicamos al mundo de los comentarios, del streaming. Muchas gracias por ese super chat, Adrián Fernández, te lo agradezco mucho. Entonces, bueno, como te digo, la mayoría de los ajedrecistas no se dedican a competir. O sea, a competir realmente es verdad que solo a la competición me refiero, ¿no? Y que es verdad que nosotros, yo que sé, un GM de miel, pues sí que tenemos la Liga Española. Eh, los torneos que nos invitan, etcétera, etcétera. Pero única fuente de ingresos quieres que sea la de la competición, tienes que tener más de 2650 para vivir bien. Es muy, muy, muy difícil. ¿No? Sí, voy a jugar el campeonato de España, César. ¿Vale? Será en, en octubre del 11, del 13 al 21 de octubre. El campeonato de España. ¿Vale? ¿Te ha tocado jugar contra un pozo en presencial? Que yo sepa, ¿no? Que yo sepa, no me ha pasado nunca nada raro. Bueno, chicos, hay que meter 3 de 3, ¿eh? Que no le caiga. Vámonos. Vámonos con ese 3 de 3. Y... ¿se puede ser un jugador de club de unos 1800-1900. A ver, 1900 de los FIDE son jugadores muy buenos ya. ¿Vale? O sea, venga, nos toca una maestra internacional. Hombre, Thalía Cervantes, esta, esta chica juega muy bien, ¿eh? Esta chica juega muy, muy bien. Es medio cubana, medio de los Estados Unidos. Voy a jugar la defensa de india de Rey. Vamos a cambiar un poco, va. Vamos a cambiar un poco. D6, F4. Hombre, nos juega el ataque de los cuatro peones. El tema es que no me acuerdo de mucho de esto. 6, aquí se comía de peón, caballo, y ahora hay varias posibilidades. Caballo de 4 era una de ellas, si me equivoco. Caballo de 4 era una posibilidad. Rey h 1 vamos a jugar con A6, ¿no? Esta es una idea. La, muchas veces lo que queremos es jugar con B5, ¿verdad? Eh, rápidamente, ¿no? Si caballo por, peón por, no juega el fil de 2, vamos a jugar torre B8. Como digo, la idea es tirar B5 veces en estas posiciones me juega con A4. La debería ser un poco extraña. Va a jugar con alfil de 7 aquí, simplemente desarrollando las piezas. Vamos a jugar rápido, ¿verdad? Que luego eh, los apuros de tiempo donde podemos llegar a sufrir. Y bueno, ahora tiene un problemita con la casilla B3. Por ejemplo, si quita la dama, vale, juega a, caballo G5. Vamos a jugar con H6, expulsando a ese caballo, simple y llanamente. Y nos juega con caballo H3. Ahora e5 suele ser una idea en estas posiciones también, si no me equivoco. Vamos con e5 y f5, pues simplemente podemos comer y en algún momento buscar un alfil c6. ¿No? Con f5, vale, aquí creo tengo entendido que hay que comer. Te, tengo entendido que hay que comer en este tipo de posiciones. Y ahora me gustaría jugar alfil c6, aquí la verdad. Alfil c6 aprovechando que tenemos un pedazo de, de alfil en, en c6, no, buscando la diagonal. Por supuesto la posición es muy muy compleja. Ver, tenemos que ver qué leches hace. B5 se puede, puede ser una idea, ¿verdad? Sí, vamos a tirar B5 rápidamente, tratando de buscar contrajuego. Peón por y se nos va a quedar un centro muy, muy flexi, ¿no? Como podéis ver. Y si peón por caballo por. Ya no puedo comer, ¿no? Es ciego. Ciego no lo siguiente, loco. Tiene haber quitado el rey. Igual. Mmm, tenía que haber quitado el rey muy ciego chavales todo se ha dicho pero bueno vamos a tratar de resistir al fin b7 tenemos un potente centro así que no va a ser tan grave pero evidentemente no era el suyo b5 y 4 aurora 4 están dando eh. Nos están dando otra vez Nos están dando otra vez caballo por c5 están dando, chavales. Por, dame, toma la macatoma. Pepe, eh. pepe, pepe, pepe. Pepe, 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 pepe. Voy a quitar el rey. Vámonos que nos va a borrar. Rey H8. Nos quitamos de los hackers. Y caballo por. Puede venir torre por. Puede venir torre por presionando al peón de F5, ¿no? La idea es que quiero meter de 5. O sea, aquí... Creo que puedo hacer Torre por. No será tan grave esta posición, me imagino. Creo que no va a ser tan grave. Si logro meter el peón en D5, tenemos un pedazo de centro, ¿no? Y lo único que hemos perdido es un peón que está aquí doblado y de momento no hace mucho. El tema es que viene con esa jugada, que sí que es muy peligrosa. Viene al Fill G5, de hecho. Y ahora, pues, tenemos que tener mucho, mucho cuidado, ¿no? Un G8 puede ser interesante aquí. No. Un mojón pincha palo, Pepón. Que, joder, qué fea está esta. Dama de 7 puede ser. Está feísimo esto. Está muy feo. Está muy, muy feo. Coño. Uff. Muy, muy, muy feo. Joder, voy a hacer dama de 8 Pero me mete y torre a 7 Estoy para abandonar, ¿eh? Ese y torre a 7 Estoy para abandonar Torre a 7 Estoy para abandonar, chavales Qué eh, Desastre Esta a ver si me deja alfil por A ver si me deja un alfil por G2 No me deja Voy a hacer torre 7 y a ver, vamos a preparar el premove. E6. Muy buena jugada. Uf. Y el por. Bueno, estoy para abandonar, ¿no? Aquí esa caballo por y para abandonar, ¿no? Pues nos ha ganado muy bien, la verdad, esta chica. Se una clase. ¿Para qué no nos vamos a engañar? Desastre total, chavales. Bueno. Caballo de 4. Vamos a ir a por el peón de B2. Y acá. Y estamos de abandono, por supuesto. No podía ser de otra manera, ¿no? Uf. 4. Aquí, aquí. Bueno, estamos para abandonar, ¿no chavales? Caballo f6 mate. No me la hace. Bueno, vamos a seguir jugando un poquito más. Aquí por. No la abandona, ¿no? Muy, muy compleja y no me he enterado de nada. Don Adel. Bueno, un desastre hoy. Sí. Un desastre hoy. Desastre. con un minuto 25 en el reloj Además, una locura. Vamos a abandonar ya porque esto no tiene ningún sentido. Bueno, a ver cómo ha sido esto, chicos. Vamos a ir a revisar un poco la, la posición. Esto estaba bien. El de 7, G5, H6, Esa, E5. Todo esto está bien. Toma, toma. Y Dama E8. El C6. También está bien. Y aquí B5 ha sido muy mala. B5 ha sido un error muy. Dama de 7, caballo 4, y bueno, puedes comer todo y, y 5 Bueno, chicos, pues así es la vida, ¿no? A veces la vida es dura. Aquí ya lo máximo que aspiramos es a seis y medio Así que bueno, vamos a tratar de llegar a, hasta esa cifra, ¿no? ¿Qué, qué podemos hacer, chavales? Rey Inma tiene nivel parecido a ti. Pero... Rey Inma es un jugador muy fuerte. Vale, yo siempre he dicho que le calculo que es un maestro internacional y a Bleach es un jugador durísimo, ¿no? Hay jugadores que son mi que son mucho más fuertes que, que otros gm ¿no? Por ejemplo, o sea, yo por ejemplo soy un, a Bleach soy bastante flojillo, ¿no? Comparado con, con otros gm ¿no? Hay maestros internacionales, por ejemplo en España hay un chaval que se llama Tejedor, que es MI, que en lenta tiene 2.400 helados, pero en en, en es buenísimo, ¿no? propio castor, ¿no? Castor tiene nivel de Blitz, tiene nivel 2600 y pico, ¿no? Bueno, bueno, vamos a tratar de seguir mejorando, chavales, poco a poco. Poco a poco. Sabéis que el ajedrez... Hay que tomárselo con calma. El ajedrez hay que tomárselo con calma. <laughs> no te preocupes, lo importante es que tiene apartamento. <laughs> <laughs> Vamos a ver qué partidas quedan Parin Está completamente ganado, ¿no? Alfil contra el gran Ilan Y Este dama No sé qué ha hecho Le va a cambiar y mete la otra dama y saca Y abandona. Vámonos. Están peinando, ¿verdad, mano? Hoy me están peinando. Tienes toda la razón del mundo. Bigotillo líder con 8 de 9. Niño, 6 y medio. Niño, 6 de 9. Yo tampoco está haciendo un gran torneo para lo que es él, ¿no? ¿Qué partidilla? Lo vamos a echar el... al amigo Hombre, Rubén Domingo Val de Granada, muy fuerte, maestro internacional. Creo que aquí está intentando <laughs> un torre contra torre. Hombre, una columna menos. haciendo estos tíos los no, chavales hoy no hemos dado el, el nivel ¿vale? sabéis que a mí me gusta hacerlo mejor pero bueno de sola esta partida bueno pues en teoría son tablas ¿Eh? son tablas te quedas aquí y ya está Y te quedas aquí. A ver qué me está escribiendo el fo, que me cuenta el fo. Oh. Bueno, vamos por la siguiente. Vamos a jugar C4. Vamos a cambiar un poco, que ¿ok? E4 no nos está funcionando hoy. Vamos a jugar una inglesita. Este chaval también está retransmitiendo. Cuidado que los finlandeses hoy están están azotando, ¿no? Hombre, una Karokan Voy a jugar con... De... Perdón, una Slava Y vamos a jugar con E3. Una línea sólida. Y contra la defensa Slava, ¿verdad? E6 nos juega el triangulito. Pues vamos a jugar con E3 igualmente. Aquí la idea de la negra muchas veces es jugar con... Eh, F5. Ha decidido no jugar con F5. Nosotros vamos a jugar con E3. B3, la idea es jugar con el alfil de 3. Enroque corto. Caballo BD2, al Field de 2 y luego buscar un E4, ¿no? Bueno, vamos a jugar al field de 3. Como digo, rápidamente tratando de desarrollar. Y vamos a jugar al Rápidamente buscando la casilla eh, E5, ¿no? Para, para que nos rompa. Jugar en corto rápidamente. Y ahora, pues vamos a jugar rápidamente un caballo BD2. Es verdad que el negro ya puede jugar E5. Lo he hecho raro. Algo hecho raro ciego. ¿no? Completamente ciego porque B, esto ya le he permitido igualar. No caballo en B2 y la dama en C2 primero, no lo sé. Bueno, el caso es que esto no es lo suyo. El caso es que esto no es lo suyo. Porque aquí me iguala ya rápido, ¿no? Por e4. Por, pero, pero por y me come. Que bueno, vamos a comer todo. Vamos a comer todo. Vamos a comer todo el caballo de 2, ¿no? Quiero jugar caballo F3. Igual, nos ha igualado, evidentemente. Esto no es lo que quería. Pero bueno, caballo F3 será la siguiente. Y ahora, mmm, un H3 también podemos jugar de profilaxis. Vamos con H3 para que no nos reviente con caballo G4 en alguna línea, ¿verdad? Vamos a colocar nuestra arma en C2 y vamos a traer la Astor. 220. El F5, bueno, buena jugada también. Caballo F3, no puede ser. Está, se ha colgado, ¿no? Porque caballo F3 ganamos ya la partida, ¿no? Si sí, dame 6, caballo D4. Bueno, chicos. Una partida vamos a ganar. Una partida vamos a ganar. Al F5 ha sido un error. Ahora, dame 6 única para defender la pieza. Y caballo D4 Alfil. y el bueno, si sí, sí. hay que ir a otra casilla, como D6 o E7, pues ahí sí capturamos el F5. Y el cada maca, bueno, cuidado, que todavía hay que ganar. <laughs> que todavía hay que ganar esta posición, ¿no? Eh, todavía hay que ganar esta posición. Jaquetones. Y ya me iba a dejar la torre, ¿eh? Cuidadín, Lirén. Voy a hacer torre C1 aquí para defender el peón de C4. Tenemos dama por torre y pieza. Ahora vamos a ver cómo rematamos la partida. Esta ha sido buena, ¿no? Ha sido buena a jugar caballo 5 atacando el diablillo aurora pues un no lo sé tal vez un f3 f3 para que el alfil se tenga que ir vamos a ir ganando espacio poco a poco quiere colocar su alfil en 6 y bueno nosotros vamos a ir buscando cositas torre de 1 la torre la columna abierta por supuesto la dama acá y nosotros vamos a jugar rey f2 simplemente sacamos ¿no? a ver qué es lo que podemos hacer aquí e4 vámonos al ataque y ahora, tal vez, un. Bueno, un Dama C1, por ejemplo. C1. No. Vamos a tirar un H4. Vámonos para arriba que nos vamos para tirar G5. Y poco a poco ir progresando. Tiramos G5. Vamos a ver dónde va ese caballito. Peón por peón por caballo de 7. Va a hacer. Y vamos a tener que apretar en esta posición. Que no es tan fácil de ganar, como parece. Caballo por D7, vamos a cambiar todo. Y un Dama C3. no Evidentemente, para presionar acá, le estamos metiendo Dama de 5 jaque, que tiene que hacer. De hecho, Dama B2 será mucho mejor. Dama B2 era mucho mejor. Evidentemente que estás ciego. Estás ciego. Que eres un ciego. Dama B2 ganaba la partida ya. Pero como estás ciego y no ves nada, porque eres un maldito ciego. Voy a hacer dama d 3. Dama de 3, quiero darle un hack y entrar en GS. Igualmente estamos muy ganados, pero bueno, hay que rematar, ¿no? Si peón por, dama de 4 hack y dama por B7. 97. Y dama G6 en la amenaza. Si, por ejemplo, no sé, tiende con Alfil C6, ahí sí entramos con la dama en G6 y de nuevo ganamos material, ¿no? Porque estamos tocando en G7 y estamos tocando en F6. Estás ciego, estás ciego. No ves dos en un burro. Y Rabare, Piltrafa, que es un Piltrafilla. Pontolava. No ves dos seguidas. Dama G6 viene, ¿no? Vamos a ver qué inventa el diablillo este para resistir. Esa es la que me parecía más resistente, ciertamente. Pero bueno, aquí voy a jugar esta, Dama G6. Y bueno, que me coma el peón de G4. Nosotros le entramos aquí, que es mucho más clave, ¿no? Sí, eh, peón por, Dama por. Está en la jugada. Esa es la receta. Y ahora, dama por g5, por ejemplo. Dama por g5, si al FIL por c4, dama f4, ganamos, ¿no? No puede comer. Tiene que hacer otra. No lo sé cuál. Por ejemplo, torre f8, sería una jugada interesante. Y ahí e4, ¿no? Simplemente para activarnos. Si al FIL por tenemos dama h6. Eh... Ah, esa no se puede, ¿no? Dama f4, jaque. Dama e4. Y nos comemos el diablillo a la siguiente. Y ahora sí ganamos la partida. Bueno, chavales, hemos ganado. Nos vamos a la clasificación de la partidilla de los de arriba. Vamos a ver a Bigotillo. Vamos a ver a Bigotillo. Está en una posición que está jugando contra Matlakov. Vamos 7 Qué complejo todo, ¿no? El rey de las blancas. O sea, el blanco tiene un peón de más. Pero el rey de las blancas está un poco débil. A la vez el alfil de A2 es bastante bueno. Evita que el negro ahora abra la posición. Me parece que Bigotillo está con. E6. ¿Y ahora qué? E5, ¿no? En algún momento también puede ser. Ha comido en D5. Esta jugada me parecía muy arriesgada, ¿no? Porque ahora un poco el rey. Es verdad, cada más uno tiene rey H2 y no pasa nada. Corre 2, se activa, cuidado. Está viniendo, ¿no? Está viniendo con toda. Un dama F1, un dama de 2. Tiene que volver con la dama, pero hay un caballo H5. Se está liando mucho aquí Firusa, eh. Y... Corre a 3. Sácala el fill, se alfil por y bueno, acaba palmando por tiempo. Aquí Matlakov. ¿Quién más tenemos? Naroditsky. Naroditsky Tablitas. Este maestro Fide iraní que no. ¿Por qué hay días que no ve uno nada? Bueno, así es, ¿no? Pero g tres Hoy habéis visto que ha sido uno de mis peores días en el Title Tuesday. ¿eh? Bastante malo. Malo, mi día. Ahora el pedón de A va a empezar a correr. Hay que tirar el DB, pero viene el rey. Ahora el DA corre muchísimo. A5, A6, y se va a acabar la partida. Rey 1, incluso A7 si quieres, si te comen la... 3, igual. Bueno, voy a intentar aguantar esto, pero evidentemente está perdido. Yo tengo día en que veo cosas. Dame 5 y se come el caballo y abandono. Bueno, le ganan a Kim, A Goryachkina. Goryachkina, ya sabéis. La, bueno, una jugadora que es de las mejores del mundo. Tiene unos 2.600 puntos de oro en clásico. Corre 7. Matariles Torres, y hasta luego, Luca. Ataque. Sigue sí, jugando Rustemov, eh. Que diablo, el tío. Y con su dama de menos. ¿Cuánto elo tiene Juanjo, rey dama? Pues Juanjo no tiene elo. Juanjo es un aficionado hace un trabajo brutal por el ajedrez. Va subiendo un vídeo diario desde hace pues, igual 15 años, ¿no? Mate. Sobre torre, y caballo contra torre. Ah, Plazuelo. O Juan Plazuelo. Si nos vamos a la última ronda, chavales. ¿Qué puesto estamos? Estamos en el puesto. Bueno, nos toca Night Knights. Vamos a jugar C4 otra vez, esta inglesita. E6 y vamos a jugar con caballo F3. Y vamos a jugar con D4, ¿no? A ver qué nos hace. Caballo C3. Aquí posiciones del gambito de dama. Ver, y nos juega una Jainish. Vamos a jugar con C5. Una de las líneas más sólidas que existen. Y alfil F4, ¿no? Y la idea es jugar con E3. Y no. el D6. Y ahora el fil G3, interesante también. Pero bueno, voy a comer o voy a jugar E3. Voy a jugar E3. Aquí voy a dejar que me coman F4 si quiere. Y luego nuestro alfil viene... A D3 rápidamente, b ¿no? B7, vamos a jugar al Fill de 3. Vamos a sacar el diablillo. Y enroque, enroque. Y a jugar este tipo de posición. La dama puede venir a. ¿Dónde viene esa dama? B3, ¿no? Parece una buena casilla para la dama para molestar aquí al peón de B6. Y si al fil por tenemos peón por. Simplemente, como digo, luego el caballito salta de 5. Y a ver qué pasa aquí. Venga, vamos a ganar. Así mantenemos los 2700 de los lo Blitz. Por caballo 4. Ya me molestaba un poquito, ciertamente. Voy a jugar torre 1. Aquí, si caballo por C3, puedo pensar en comer de peón. Tenemos un F5 que siempre tiene que estar valorando él, ¿no? Que lo podemos dejar también con el peón de D5 o correr uno. Y ahora no sé si comer de dama. Tal vez de dama, ¿no? Tal vez de dama. Porque luego podía utilizar la casilla C4 ¿no? si comía de peón y llegar a presionarme ese peón en el fondo. Como digo, creo que tenemos que lanzar F5. Igual me ha igualado, ¿eh? Igual me ha igualado sin mucho problema nuestro amigo aquí. Entonces, a ver, vamos a ponernos un poco más serio. Me gusta esta jugada. Torre de 1. Aunque iba a ir con torre C8, ¿no? F5 es otra posibilidad, pero me come, come dama F6. Y bueno, no, no tenemos gran cosa tampoco. Venga, voy a jugar torre de 1 aquí para sostener simplemente. Torre C8 me va a hacer. Y ahora voy a jugar dama de 2. ¿no? Mi idea va a ser alfil b 1, dama de 3. Tratar de molestarlo aquí, ¿no? C6, meterle un H4, H5 en algún momento. Y si me mete H5, tenemos la casilla G5. El peón de F4 lo vamos a defender rápidamente con G3. Eso no os quepa la menor duda. Y ahora, si torre C8, pues tenemos un par de ideas. Bueno, supongo que dama de 2 es la mejor. Porque no puede comer nunca en D4, porque hay un truco con alfil H7, ¿no? Entonces, ahora mi siguiente jugada va a ser alfil B1, claramente. Su problema principal es el alfil de B7 en esta posición. Entonces, vamos a tratar de montar una especie de ataque en el flanco de rey, ¿no? Sobre todo jugar rápido lo de siempre. El B1, dama de 3, es nuestra idea. 4 torre de 8, vamos ya con alfil B1, jugada necesaria, ¿verdad? Y ahora si caballo E7 puede ser una idea para ponerse en medio. No me, no me impresiona demasiado, ¿no? No pasa nada. Siempre tenemos ideas con H4, H5 también. Y sobre todo, si abandona la casilla C6, entonces estamos saltando con más facilidad, ¿no? Vale, pues entonces me quiere provocar aquí. Tal vez un B3, ¿no? B3 para neutralizar ese caballo. Una idea es Dama B4. Ahora, tiene que tener muchísimo cuidado aquí. De hecho, Dama B4 parece muy peligrosa. Por eso ha vuelto. Tal vez Dama B4 incluso era mucho mejor, ¿no? Directamente. Así que. Bueno, pues, ¿qué hacemos? A3 es otra opción. Dama K, pero me va a saltar con el rey F8. Voy a jugar A3, una jugada un poco rara. La idea es si caballo 5, quiero meterle Dama B4, ¿no? Y si no le podemos jugar B4, estamos neutralizando bien a ese caballo. Verdad que luego tiene ruta del bacalao para llegar a C4, pero está demasiado lejos, como para que eso sea verdad, ¿no? Entonces, primero neutralizamos un poquito aquí. Y ahora puedo. Eh, Dama B4 me gusta. Como digo, esta era mi idea y si torre c6 caballo e5 por los pelos está aguantando ahí porque puede poner la torre en d6, entonces quizá la puede hacer el tío, ¿no? Quizá la puede hacer de milagro ese torre c6 y bueno, pues nosotros vamos a seguir jugando poco a poco, tal vez una torre en e3, un h4 que comentaba mejorar un poquito el rey. ¿No? Igual le está dando un poco de miedo poner la torre en C6 y en D6, pero creo que tiene que hacerlo, porque de lo contrario estamos comiendo el peoncito, ¿no? Y. y, y bueno, se le cae un poco toda la posición. Este puede dama por B6. Tocamos caballo, tocamos aquí, ¿no? Así que creo que tiene que hacer torre C6. ¿verdad? Mayo 5, torre D6 y aguanta el tío, ¿no? Aguanta el tío diablillo, aguanta en esta posición. No se lo cree ni él. Eh, bueno, voy a jugar H4. Vamos a empezar a avanzar un poco aquí nuestras piezas. A ver, ¿qué pasa? Ahora Torre C8 no la puedo hacer nunca por caballo E5, ¿no? Entonces tiene que tener un poco de cuidadín, Liren. Yo voy a colocar mi Rey en G2, tal vez. Poco a poco, venimos progresando. Y a caballo C6. Juan Fila 8 se quita. Y nosotros vamos a progresar un poco. Voy a colocar mi torre en E3. Poco a poco. No hay prisa. No hay prisa. Juan caballo B7. Esa jugada es rarísima. Voy a entrar con el burro. Aquí en E5. Estamos progresando bien. Ahora viene Dama de 2, Dama de 3. A Torre C8, como digo. Eh, no se le está cayendo en la posición de absoluto milagro a este tío. Le voy a meter un pelo en H5, que siempre es molesto, ¿no? Para que no pueda jugar G6. Y ahora Dama de 2 para Dama de 3. Rápidamente. Vámonos que nos vamos con Dama de 3. Estamos entrando, ¿eh? Estamos entrando ahí con todo. Rey F8 se va a meter ahí. Le voy a meter una Torre en F3 para G4, G5. Voy a meter una torre en F3 para G4, G5. Le quedan 7 segundos. Lo tenemos, chicos, lo tenemos. Está a punto de caramelo. G4, vamos al ataque. Sí, caballo por peón por. Le quedan 6 segundos. Sigue resistiendo el tío. Eh, G5 interesante, ¿no? G5 muy interesante. Pim, pam, pum. Bocadillo de atún. O no tan interesante. No lo sé. Porque me comen E5. Eh, me comen E5. Tal vez Dama H7. Voy a meter la dama aquí. No sé si voy a hacerla de pichote en algún momento, ¿eh? Tengo G5, pero no puedo hacer G5 porque me come simplemente, ¿no? Así que voy a volver. <laughs> voy a volver. Voy a rey F8. Vamos a mejorar la situación de nuestra torre un poquito. Y a ver qué pasa. Le quedan 3 segundos. Vale, vale, vale. Voy a hacer Dama de 3. Esta jugada tiene maldad porque le quiero meter G5. Vámonos para arriba que nos vamos. G5. Estamos entrando con todo. Tiene que hacer Dama de 7. Vale, vale, vale. No pasa nada. Ahora que, ¿cómo rematamos la faena? Tal vez un torre G3. Aquí simplemente con la calma. Voy a comer de este peón, o puedo comer de dama inclusive. No, voy a comer de este peón aquí para conseguir con el ataque. Torre por. Tiene torre C3, el tío. De milagro. Qué grande. Voy a hacer dama F4. Le toco aquí. 3 segundos. Torre por B3. Increíble cómo me gana en esta posición. No puede suceder eso. Le voy a hacer dama G4 tocando. Vamos a ver si es capaz de defenderse. Viene torre acá. Bueno, torre por G7 le voy a hacer. Dame ese que está rico, rico. Sabor a curry excepcional. Y ahora un alfil G6. Ahí está, ¡pumba! ¡Pumpa! ¡Pumpa! ¡La ta 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 ta! ta 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 ta! Bueno, chicos, esta, esta ha sido una buena partida, la verdad. Por lo menos nos vamos con ese buen sabor de boca. Esta ha sido buena partida. Esta ha sido partida de ataque, control. Hemos controlado bien. Y... Bueno, pues seis puntitos y medio. Alan, vamos a ver cómo han quedado los nuestros. Alan ha hecho 8. Alan ha hecho 8 puntos, queda en el puesto número 15. Más... más Rubén Domingo, 7 puntos y medio. Muy bien, Faustino, 7 puntos y medio. bien. Niño Antón, 7 de 11. No ha sido el mejor de los torneos para, para el Niño Antón. Otro, pues, esto nos vamos. Vamos a esperar a que acabe el torneo, pero yo creo que vamos, aquí estamos. Puesto 82, pone... Bueno, chicos, pues eh, termina, termina este Title Tuesday. Ya sabéis que volveremos con más. Eh, ¿Qué más tenemos mañana? Estaré comentando en chef.com. Eh, el tour, comienza el tour, ya sabéis, la División 1 con Magnus Carlsen y compañía, así que ahí estaré con Carlos Matamoro. a las 5 de la tarde, hora de Madrid, disfrutando de los mejores jugadores del mundo. Bueno chicos, seguiremos tratando de mejorar, ya sabéis que no hay que rendirse, hay que seguir buscando ahí la mejora en cualquier tipo de ajedrez, ya sea ajedrez clásico. estaremos seguir creciendo. Mando un fortísimo abrazo, como siempre, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por estar ahí. Ya sabéis, no olvidéis suscribiros y así vamos creciendo. El canalito va creciendo poco a poco. Eh, lo dicho, espero que os vaya muy bien donde quiera que estéis. Oh, muy pronto y por el canal. Hasta luego y gracias por estar ahí, chicos. Oh. Puesto 83. Ahí está. No, chao, chao.